¿Cómo están, parcerísimos? Les habla Snape Plissken. Vamos a continuar buscando las Valquirias aquí en God of War. Vamos por la tercera Valquiria, ya hemos derrotado a dos, así que vamos a darle a esta vaina. A ver, si estoy de buenas encuentro la tercera, porque no sé dónde buscarlas. No tiene nada, ¿notaste? Es que si la lo, es un pitico y eso está más que seco. Entonces, ah. A ver, que yo todavía sirvo, si no, no me botaban hace rato. Sí. No, me había mandado a la verga hace rato. Nada, mandarme a la verga. Bueno, muchachos, vamos a buscar a la tercera valquiria. A ver en dónde carajos está. A ver. Ahí te había salido, ¿no? Pues, supuestamente me salía. Dos de cuatro. Aquí hay cuatro valquirias aquí en Midgar. Entonces. A ver, aquí hay una. Está esta, vamos a ver por acá, pero para llegar a este laguito es lo que me dificulta. No sé si aquí habrá un túnel. Si hay un túnel acá, es, lo tenemos. Vaya, era la brújula. Entonces me toca irme al bote, pegar hacia el lado derecho. Mirar si aquí hay un túnel para este lado. Vamos a mirar. Ay, dele con lo del alquimista. Y no me acuerdo dónde fue que lo encontré. A ver, supuestamente tiene que ir por acá, ¿no? La alquimista creo que lo encontré una, en una isla, pero no me acuerdo en cuál. A ver, vamos bien, entonces nos toca dirigirnos a derecho. Hacia allá. Es lo ideal. Mimir, ¿qué me puedes decir sobre la gigante con el arco? La llamaban Skadi, la reina de la casa. Su padre era Thiazi, quien podía tomar la forma de cualquier criatura salvaje. Y le enseñó a Skadi cómo cazarlas a todas. Con las costillas de bestias de carga, diseñó dos segundos pies, con los cuales podría deslizarse sobre el arco. Bueno, entonces, vamos bien. Yo creo que podemos aprovechar y hacer una parada aquí antes de ir a... Ah, gracias. A aprovechar y ir a donde la Valquiria. Miedo para que ningún animal Mirar pudiera esta huir isla que de está ella. acá. Se convirtió en una cazadora incomparable, hasta para los dioses. A ver dónde hay El para atracar propio Odín aquí. quería que fuera su esposa, creyendo que le daría hijos fuertes. Ahí hay Pero orito. ella lo rechazó. Querido. Y Odín lo consideró Tisuri. una Ahí hay un cosito azul. Sí, ah, pero necesito Hay primero un atrás. rumor de que Sí, los hay un estaban cuervo. siendo acosados por un águila que quería robar las preciosas Esto es donde manzanas de oro atracar. de Idun. Ni el arquero más experimentado Pues entre los dioses podía derribarla. No Odín No, no puedo disparar sobre la pudo barca. resistir la tentación de demostrar su superioridad. Estamos dando la vuelta después de esta vaina, pero creo que por acá no sé si habrá subida. El águila mientras esta volaba hasta donde solo ella podía llegar y disparó una flecha de su infalible arco. Cuando fue a cobrarse su presa, no encontró a ningún Déjala, que le dio un dolor bien berraco, a ver. El pobre Thiazi. Bueno, salimos a este lado. A manos de su propia hija. El dolor y la vergüenza se apoderaron. Aquí hay más oro. Pues no hay nada peor que un hijo que mata a su padre. Hacia la derecha totalmente. Skadi sucumbió a su destino con la llegada del invierno, sosteniendo a su padre como la montaña de un abrazo que duraría toda la eternidad. Aquí es donde atracar, pero es en la otra isla.
No, necesito es... Sí, acá, aquí abajo derecho. No sé, no, necesito mirar si Sí, aquí, aquí hay un temo hueco, que no hay creo. muchos finales felices No. para los gigantes. Bah. Necesitaba mirar si aquí había un hueco. Scandi. Pero no hay túnel como para meterse uno por acá. Ahí es donde atracar acá. Caverna de hierro. Creo que aquí encontré la. Es En ahí. concierto está lo del alquimista. Sí. Ay, ahí, acuérdate que. Ay, hay un monstruo grande. Ya me acordé. Sí, pero. Ah, no. Aquí toca romper esto, pero no la puedo romper por acá. No. Igual Pero aquí mira hay. que Sí, acá. ahí hay un. Ah, no, el antiguo Ah, ya lo no, ya lo destruimos. destruiste. Ah, no, ah, no, No, ahí aquí ya no este hay lado no nada. hay ni mierda para. No, ya rompiste todo ahí. Es que me confundo. Con el otro. Sí. Porque en uno encontramos una cosa diferente que en el otro, ¿no? Ah, sí. Bueno, y ahí. Pensé que había roto eso. Ah. Algo rompió por allá, pero no sé qué es. Y hacia el otro lado no hay una entrada ni nada. No, no hay nada. Hacia el otro lado no hay nada, pero vamos a buscar. Pues sí, hay algo ahí arriba, mano, pero ¿qué? Hola, Tizas, ¿cómo vamos? ¿Me cuentas, men? Hola, Tizas. Ay, espérate, que es que estaba en la serie. Enreda, ahora sí. Sí, creo que para llegar a esa Vaya, isla me tocas por había acá que arriba. agarrarse bajo el agua. Creo que tocas por acá, pero bueno. La idea es llegar a la otra Valquiria. La Valquiria está metida acá. El problema para llegar acá. Y esta hora sí puedo ver los directos. Sí, vamos a empezar a hacer los directos a las 9, a excepción del miércoles y el jueves. Que miércoles y jueves hay una serie que nosotros vemos, entonces miércoles y jueves sí vamos a las 10 común y corriente. Pero lo que es de. Y lo, vamos a pasar los directos también a los lunes. Vamos a descansar los domingos. Porque nos hemos dado cuenta que los domingos no están entrando ustedes a los directos. Entonces prefiero descansar el domingo y hacer el directo desde los lunes. ¿Cómo hago para llegar hasta acá? Estoy yo solo, sí, todavía nadie ha entrado. Reemplazar esto. Mientras que se van acostumbrando, Entra Tizas. aposento oculto Odín. Pero es aquí el aposento oculto de Odín, pero. Entonces, si quieres, ve pasando el dato por ahí a la gente que tú conozcas. De que los directos ahora se van a hacer los lunes, de lunes a sábado. Van a ser los directos. Se van a hacer lunes y martes y viernes. Se van a hacer desde las 9. O sea, lunes, martes, viernes, sábado y domingo desde las 9. Jueves y miércoles y jueves desde las 10. Eso no Marín. mueve nada. Entonces, no, aquí no hay nada. Esa tercera barquería está un poquito complicada para llegar hasta allá. Porque para llegar acá tocas por acá, por este lado, por este andamio. Para llegar a esta isla. Tengo Tenemos una para duda. subir. ¿Y si Ymir fue el primer gigante? ¿De dónde salió él? Al principio, estaba aquí en Lungagap, el gran vacío. Aquí. Aún no existen los reinos, solo fuerzas Ay, ay. primordiales. Había fuego y había hielo, Ay, bruja. que en el vacío se unieron y produjeron. Ay, Permíteme, no puedo contar más. Úpale. ¡Cuidado! La muerte. Un par de amigos lo siguen, pero un par de sus directos, pero les gusta verlo hablar con él. ¿Qué? No entendí ni un Es carajo. decir, que si sí lo ven, pero que no hablan mucho. Ah, listo. Ah, bueno, Aquí dices, toca llegar verás. aquí, mirar cómo hacer. Vale, vamos descubriendo cositas nuevas acá.
Vamos a mirar aquí por este lado. Con la barca por acá. Aquí hay una cosa para romperse. Creo que sí. Porque aquí hay... Ah, sí, está por el otro lado. ¿Ya recogiste lo del tipo? Sí, ya. Vamos a esta caja. Eso que dijo Angie, maldito corrector. Ay, aquí hay un maldito de estos ojos, Dios mío. Ya. Ahí hay otro, creo que está. Ah, no. No estoy para por tranquilo este lado. Que no eres el único que sufre con el bendito. Ah, no, ese es corrector y mi madre. Sí. Todos sufrimos con eso. Rompamos todo lo que hay acá para ver qué carajos hay. Y aquí que como eso que es. Ay, ¿cómo hago para llegar ahí? Ah, con esto. Un águila arriba. Un halcón. Bueno, como se llama. Y un águila. Los ojos de Odín. Ah, ahora sí es un águila. No, tú me dijiste que los cuervos. Un cuervo. ¿O son cuervos? No sé qué mamá. Yo no sé qué sea. Putos pájaros verdes. Hola Raquelita, ¿cómo vamos? ¿Cómo hola, va todo? Raquelita. Bien. Es esa mamá. Mira, aquí, padrito. Niño. Míralo. ¿Ves? ¿Sí le diste la sombra? Está el hijo de mamá. Mira arriba. Espérate que vuelva a pasar. Bien. Por el otro lado. Es que hay otros pájaros en que vuelan. Sí, entonces. Sí, pero es que cuando se ve la sombra es castigo cuando... Castigo de los Aesir. ¿Qué onda? ¿Temprano hoy? Sí, vamos a cambiar los horarios, Raquelita. Vamos a cambiar los horarios... Lo que son lunes, martes, viernes, sábado y domingo, desde las 9 de la noche hasta las 12. Y lo que son miércoles y jueves, desde las 10 de la noche. No vamos a hacer directos los... Domingos. No, miento. Lunes, martes, o sea... ¿Y viernes y sábado, porque el domingo no vamos a hacer directo. A las 9. Y los miércoles y jueves a las 10. A las 10. Y estamos bien, gracias. Bien, bien, bien. Todo para llegar allá. Y qué bien que estés bien. Está bien. Chao, mi amor, que duermas. Ven hasta acá porque no alcanzo a ir hasta allá. Mañana. No me parece entonces. Chao, que duermas con mi 300, que yo estoy que te protejo. A dormir. Ya te abrigas me bien. Hicieron marear. A ver, te digo otra vez. Lunes, martes, jueves. Bueno, lunes, martes, viernes y sábado desde las 9 de la noche. El miércoles y el jueves desde las 10. El domingo no hacemos directo porque ahora vamos a descansar los domingos. ¿Cómo llego allá? Tengo que quitar esta piedra, pero ¿cómo la quito? ¿Será que hay algo colgado acá? No. Pues con la... La tirolesa, sí, pero... Mira a ver dónde está esa tirolesa. Está anclada ahí arriba, pero ¿cómo llego allá? Entonces tienes que buscar la forma de subir allá. Déjame ver. No, es que no hay nada así como para salir acá. Espérate. Allá. Ah, ok. Ah, ok. Ay, mira. Se mete por ese. Ay, más. Sí. Hay más cosíaco este. Uh-huh. Ahí está la mamada que lo hace totear. Ya no es.
Sí, es la roja, ¿verdad? Los que se quedan clantes. Y creo que de aquí no le puedo dar. No. Me toca acercarme otro poquito. Hasta donde alcance a acercarme. Ah, ya ahora sí marca el. ¿Y qué, Raquel y ya? ¿Cómo vas? ¿Cómo van ustedes, muchachos? ¿Cómo va todo? Quizás me pasan su Instagram, así lo sigo. No tengo Instagram. No hay quizás. Instagram, pero hay Discord. Está, síguenos en Twitter, que en Twitter siempre está la notificación cuando hacemos directo. Twitter y Messenger. Discord, Twitter y Messenger, sí. Instagram no tengo, no me gusta tener Instagram. Esto revisa bien que hay por ahí. Arriba también hay. Espérate un momentico que toca mirar bien acá. Ah, esto es para templar las tirores, eso sí lo sé. Lo toqué primero desanclarlas. Aquí para bajar hasta la puerta que está. Hay una cosita blanca. A la puerta. Esta puerta activada. Oh, no tengo Twitter. ¿Pero tienes Facebook? Si tienes Facebook, entonces síguenos en Messenger. Ahí. Una está. Serpiente está que ahora nos puede seguir. Sí. Ahí también se les dice cuando estamos en directo. Supongo que quieres encenderlo. Facebook, ¿puedo? Sí. Aquí hay algún antiguo por acá. Busca en Messenger, te voy a poner. A colocar. Ah, se ganó su guarapas. ¿Quién es el culo ahí que me está? Esto es aleación de Leitir. La llave del capitán del bote. Listo. Vamos aquí por esto. Vamos por esa cajita, se vean como bacancita. Empuñadoras de fuego explosivo, madre, ¿qué es? Uy, me baja, pero me sube suerte. Me sube 2, me baja 15 de defensa. Me sube, hagámosle a esta, a ver. Pero te baja 15 de defensa. Sí, pero no tengo 132 de defensa. A ver, por aquí que hay. Piores hasta arriba. Tengo que destruir esto acá. Entonces debe haber algo para destruirlo desde por acá. Ah, no. Así. Está la maldita cosita para apuntar. Haz con este, qué menso. Hablemos con este espectro que está por acá, es que está. Se me perdió el culé. A ver. Hola. No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido.
desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Sabes cuál es su causa? No estoy seguro, pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo, junto con la gran inundación que la siguió. Muchos se ahogaron, yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Necesitas algo de nosotros? Niño, solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido. Gracias. Sí, que me abro. Remanente corrupto, legendario. Espíritu liberado, 2 de 4. Es que cada uno tiene su tarea, son dos de cada cosita. A ver si me voy para allá. Te toca otra vez subir a todo. No, pero todavía no. No, voy a mirar primero lo que hay aquí arriba. Sí, sube al barquito que ya liberaste, ¿no? Aquí hay otra cosa para romper. Desde acá me toca ver qué más. A ver qué me dieron. Barco abandonado. ¿Cuántos pisos me hacen falta? Me hacen falta 3 pisos aquí en Midgar. Aquí en estas berracas vainas. O se muere. Mira. Así probablemente en círculo. ¿Qué se hizo? Espera que vuelvo y pase. Dice, pisos, les conté que me di vuelta al Dark Souls 1. ¿Sí? No. No, no, nada, no sabíamos, no se habías contado. Por lo que... Ah, no, barco, esa no es. El barco lo... Tú liberaste algo del barco. Sí, pues espérate un momento, que quiero una cosa. Está para brincar allá. Pues que libere el barco. Sí, ahí. Ahí con las escaleras, eso. ¿Sí viste? Ah, el cofrecito. Y vamos a ir a ese cofre que está allá abajo. Sí, pero te puedes lanzar por ahí si te diste cuenta. No, no, porque esa no era tirolesa, la tirolesa está aquí abajo. Es esto. No, no nos lo habías contado. Ah, no, esa no es. Sí, es la que tú me dijiste. Son dos. Hay una que está debajo del barco y otra que está acá. Quite, niño. ¿Cómo me lanzo ya? Entonces, debajo del barco. Sí, porque no me da la opción para botarme. Ah, jue madre, que a Raquelita le está molestando el internet. Nah. Bájale resolución. Ahí, y tú mirar es que tal se ve, que no sea muy, muy pixelado cuando yo lo esté dando, porque como le subí la resolución. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo están viendo el directo, chicos? Se pixela y se pixela, toca ya en la próxima, entonces le bajo otra vez a como estaba. ¿Qué es esto? Aliento de llamido raro, pomo de hacha. Este me baja. No, ya no, más, ya no me bajo más. Espera, si dijo muy que bien, veo el cosa. Directo, dice Tizas. Ah, listo, Tizas, gracias. Este lo le subí a 720 estándar, entonces. Quería mirar, a ver. Aquí hay más mamadas, estuve, bueno, ahora aquí ya estuve. Uh-huh. Ahora sí, vámonos para el... Les toca la vuelta por acá. ¿Ya fuiste al otro lado?
Ya saqué lo que había. Ahora sí me vengo por aquí, por este lado. Sí, pues la tiró en eso, ¿no? A la puerta que te dolió. La tiro, le está. Vamos subiendo. Ahí había un huequito, si lo hice. Pero creo que por ahí no se puede meter, o sí. No sé. Ah, pues por ahí subí. Sí, por acá subí. Hola, tizas. Están saludando. Hacia allá. Hacia acá y ya por aquí ya bajé. Ah, no, todavía no bajo, pues que me toqué irme a esa isla de allá. No, todavía no. Haz primero lo que está a este lado. Entonces falta algo. La de acá. Me faltas por este lado. Sí, romper ese pedazo. Entonces sí es esa que está ahí. Sí. Por acá. Ay, madre. No sé si se no se cae. Pero no brinca ni nada. Entonces te falta bajarlo más. Ahora sí. Vale, sube. Aquí sí. Tengo que subir esto y bajar la otra. Ahí por ese coso que está allá. Vamos a bajar el otro. Esto ahora sí. Listo, ahora sí puedo por este coso. Esto es polvo de hielo de los reinos. 3 de 18. Sin Angie vale caca. Sí. San Raquel. Yo ya lo sabía. Ustedes me lo hicieron saber, entonces. Tan abusivos. Y... todo hombre sin una mujer vale caca. Listo. Y ahora, ahora sí, sí subo este y bajo la deuda. Ajá. Entonces bajemos primero esto. Más para abajito. Ay. Esta no se baja. De aquí. Vamos un toque esta. Ahora sí. Ahora sube. Sí, me toca subir esto. Ah, pero espérate, no te puedes bajar de... No, no me puedo. Aquí está esto. No. Espera, entonces eso quiere decir que tienes que subir un poquito más. No, no es necesario. Dice, para los que no saben, los directos van a empezar a las 9, hora colombiana. Gracias, men. Argentina a las 11, solo lunes y martes. Miércoles y jueves un poco más tarde. Los domingos no hay directo. No, te faltó los viernes, sí. Ese día van a descansar. Los viernes también es directo a las 9, de todas maneras, gracias. Los viernes también es a las 9 de la noche. Los únicos días de 3 semanas que cambia el horario es el miércoles y el jueves. Ay, estos culeros que son una mamera. ¡Prepárate!
tiene que dar para vivir mejor. Sí. Voy a tirar este hijo de madre. Pero impare, chino pelota. Cuidado a la izquierda. Que tiene una berraca armadura. Ya me quebró. Me toca quebrarlo. Tiene una armadura, pero cosa hijo de su riota. Pero bueno, hay que quebrarlo porque algo me debe dar. Si está empezado el desgraciado, algo me debe dar. Si sí, vamos bien. Dice Spice, entonces, para los que no saben, los directos van a empezar a las 9 hora colombiana, 11 hora argentina. Solo lunes, martes y viernes. Miércoles y jueves un poco más tarde. Gracias. Los domingos no hay directos ya que ese día descansan. Gracias, Pisa. Dejé de atacar tanto. Ay, 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 un dragoncito. Ya me lo vi. Carajo. Quítese ahí. Quítese ahí. Quítese ahí. Quítese ahí. Hijo de su rieta. Hijo de su rieta. Eso recuperó sangre. No lo puedo tumbar. ¿Qué pasó a ese? ¿Un cráneo? No sé, sí, es un cráneo. ¿Qué tan chistoso? Tiene un puto cráneo. ¡Ah, oh, marica! ¡No! ¡Ay, llámalos! Sí. A los esbirros de la hija madre. Este chino marica. Mató a los otros. Listo. Pura técnica y juez su madre. Y te va a sí. Estaba pesado el desgraciado. Estaba pesado. Bien, déjame mirar hacia allá, mira. Sí, hay un dragón. Pues está cabrón. No, está durmiendo el hijo madre. Con el frío. Toca quedarse dormido. Ahora que lea. Es como si les hubieran hecho un homenaje a las Valquirias. Bueno, vamos cerquita porque bueno es para esto, dice Tizos. Gracias, gracias. También puso el mismo letrero. Bueno, estoy cerquita porque es un homenaje a las Valquirias. Vamos ahí la plataforma también está para bajar, ¿sí? ¿Dónde estoy yo? Ah, pues que la maldita Valquiria está re lejos. No sé cómo llegar acá a esto. Revisa todo. Mira, allá. Sí, hay otra silla. Mire que hay otra para plataforma para bajar. Sino que estaba mirando aquí que hay. Aquí se ocultan cosas arriba. Este es donde hacen las estas porno, vea. La X. No te dieron para abrir ahí. Puede ser que por ese lado, ¿no? Sí, pero algo ahí. Me imagino, no sé.
mataron a las valquirias de antes. A las dos anteriores, sí. Se han matado dos. Dos, aquí en este reino son cuatro. Y en total son nueve junto con nueve con la. Son ocho normales y nueve con la. Con la jefa. Con la jefa, jefa. Dice Raquel, ese dragón está empastillado. Pues con ese frío. Mira, puede ser moderador, ara, era. Bru. Sí, pero ahí es una balsa. Entonces necesito es, no sé. Te devuelves y miras al. Sí, sí, va a mirar, sí. ¿Dónde tienes que ir? Mira hacia allá, que es que yo voy. Nada, no hay nada allá, a solo agua. No, yo no. Ay, los pajarracos mira, esos. Para volver a subir y bajar estas mamadas. Uy, uy, calmado, calmado, porque se está frigiendo. ¿Qué vio chino? Es que el chino vio algo. ¿Qué vio chino culero que no veo? Un pájaro de esos no. Hola José, ¿cómo vamos? Hola José, sí, yo. Ay, soy nuevo y saludos desde Ciudad de México. Ah, no, soy. Yo soy veterano. ¿Qué más, José, sí, yo? Este cabrón, cabrón, ¿por qué no baja? Dice, hola, bienvenido. Otra vez volví, coloco el letrero. Listo, entonces esto. Gracias, gracias, gracias Pisas, porque estás informado. Sí, ya vi la sombra del cuervo marico. Ah, sí. Míralo, allá hay uno parqueado. ¿Dónde? Encima de la torre. ¿Te acuerdas el que espantamos ahoritica? Ah, yo te dije que había ese hijo uno. De su rieta hasta allá. Entonces te toca subir, ¿sube otra vez? Sí, me subo y lo quiebro ya. Sí. ¿Sí es que sí? Ah, sí, sí dije. El muy cabrón está ya puesto, ahorita voy por él. Y el que está volando no es un cuervo, es un ave normal. Pero es muy grande, se ve la sombra. ¿Dónde fue que lo viste? Yo lo vi porque iba por acá, el hijo de su riata. Lo vi por acá. Así lo logro espantar otra vez. No, no lo espanté. Míralo. Ah, no, es un brasero. Esa fue la luz que yo vi. Ah, qué pendejo. Bueno, entonces toque era la otra y la que está acá, ¿no? Ajá. Caverna de hierro. Bueno, se vienen videitos para YouTube. Voy a empezar a hacer un video semanal en YouTube, entonces para que estén atentos muchachos y empiecen a seguir todo lo que está en YouTube, muchachos que tienen descuidadito ese canal. Trato de subirles contenido, pero ustedes son los que ponen el aporte ahí. José dice, estoy súper bien, familia. ¿Ustedes cómo lo llevan? Bien, 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 no sé si yo. Bien, gracias a Dios, bien. Con mucho frío, Dios. Se lo ha pasado yo bien, no está, pero bien. Dice Tisa, quiere tener esa espadita. Ustedes hacen un duelo perfecto. Hay unos manes en YouTube que hacen armas así
de videojuegos y todo eso, pero reales, o sea, las hacen, las transforman sí, a reales. Él no está hablando de esa espadita. Ah, la de la esta. Pues como veamos, Tizas, te estás ganando el para moderador. Aquí no todo el mundo ponemos de moderador. Sí, sí, pero te lo estás ganando, ¿ven por qué? Estás colaborando y cosas así. Y eso está bien, muchacho. Está haciendo méritos. Por todo. Ah, ya, y otra cosa porque mira, aquí hay. Sí. Entonces hay como totear acá. Pues que casi no veo. Es que está cabrón. Ahí hay una de estas para totear. Yo creo que desde allá puedo totear más fácil. Tienes que. Ahí. Y ahora sí por acá, por el otro lado. Exacto. Sí, mira. Ajá. Y José se está rescatando sus canicas. Sí, los moderadores supuestamente ya entran de primeras y son los últimos en entrar. ¿Qué pasa, muchachos? Aquí no hay nada. Pero sí se liberó esta escalera. Porque hay más cosas arriba. No, pues solo este está ahí, ¿no? Pero igual. Ah, pero mira, está para brincar allá, sí. Ah, mira. Ahí hay una. Sí. Ay, no hagas así, me desesperé. Ay, ¿por qué no? Está Raquel. Dice, alarga, moderador, otro no, lol. Siempre se tiene que consultar conmigo. Y ahí hablaremos. No me cansa llegar hasta allá. No, tienes que subir. Uy, por un pelito. Ah, mucho. Bájate y súbete por ese lado. Quiero bajar desde acá, déjeme ser feliz. Pero ni siquiera este está dando la. Qué mamada, no alcancé a dar. Y para ir hasta allá, ah, por acá. Bájate. Que juegan. A que brinca para allá, yo nico para el otro lado. A que haga ejercicio chino marica. Hacia allá no hay nada. No, no ya rompí la acá. Ve, yo estaba subiendo, no la había subido. No la había subido, no la había visto. No la subí. No la había visto. Ahora sí, ahí. Y ni le pego. Ay, esos cositos feos. Ah, puto lobo de mierda. Se acabó. Lobito huevón. Putas mamadas de. Sangrecita. ¿Y qué? ¿El brasero? Como quieras. Ahí hay cositas. Aquí. Ah, mira, para que lea el. Sí, señor. Y aquí puedo bajar. Ya, ya, ya. Ah, mira el cofre. ¡Pesadillas! ¿Quesadillas? ¿Dónde están? A ver, Draculín, hágale con su Draculín. Ah, este maldito es el que las invoca. ¿Quién? Este hijo de puta.
Pues tengo que matar primero este Gracia. Snake, queremos verlo manquear, no verlo jugar a saltar como loca cabra. Y el niño baboso, LOL. Oye, José, sí, mucha cuidado con ese vocabulario. De José. Ven, espere que voy a buscar la otra Valquiria. Que me topé con esta isla y quiero mirar qué había acá. Ahí hago la otra Valquiria así. Uy, se cayó el hijo modo. Ay, hay otra cosa. Ya, que el niño lea eso. Ya lo leyó. ¿Qué quieres? Les agradezco. Estos segadores muertos me ahogaron hace muchos inviernos y deseaba verles recibir su merecido. Ah, ¿la estás viendo por acá? Sí, bueno, sí, porque no era para mirar cómo está el... Vale. Vamos a consumar recursos ahí. Raquel, no sé qué es ZZ, por favor. Remanente corrupto. 3 de 4. Ok, me falta solo un espíritu acá. Para liberar a todos. Espérate. Espérate, es que quiero mirar cómo bajar por esta maldita caja. No puedo mirar cómo. No hay que aquí. Es que aquí hay. Sí, hay una. Acá. No, y aquí hay una mamada también. Acá. ¿Sí viste esa cosa tan rara? Pues eso es para abrir la caja que hay. Hay una caja acá. Una. Así es. Aquí está la caja, pero para abrir esto, necesito totear esta mamada. Y no sé dónde carajo debe estar colgando. Ah, está colgando la cosa esta. Listo. Ahora sí, puedo abrir esta puerta. A ver, una E y una B. Uh-huh. ¿Cuál fue la que yo clavé acá? Estoy viendo. Jejeje. Aquí está la B. Y falta la E. ¿Y dónde está? Ah, ya vi el águila. La misma. No, ese es el brasero, ese también lo confundí. No, Gordis, acá de verla hacia allá. Mírala. Ah. Pero está muy lejos desde que acá. Si había un águila, sí, pero está muy lejos desde acá. Yo te dije. Puto cuervo. Ay, bueno, el cuervo. Te digo cuervo y me dices no, águila. Entonces, es un cuervo. Que son los ojos de Odín. José dice, creo que en el anterior directo señorita Angie me ganó porque se... No, tú perdiste, José. El que se quedaba dormido perdía. Y por supuesto el José se quedó ZZ. Sí. Sí, eso dijimos. Yo dije, se quedó dormido. Desde el hecho me dice que va a hacer una apuesta conmigo y se quedó dormido. Se queda foqueado. Oh, así no se puede, José. ¿Qué sad? ¿Dónde está la otra cosita? ¿Será la que está allá? ¿La que está enterrada? Pero entonces tienes que desenterrarla. Pues es la única así como que veo que estás por ahí por ese lado. A los 5 minutos de la apuesta te quedaste dormido. Te dormiste, José. Sí, es que ese man sí, qué cosa tan impresionante. ¿Y al perdedor qué le pasaba? Un ban. Pues nada. Un zape. Pero como yo no te puedo dar ningún zape, pues ni modo. ¿Qué onda? Ah, es este. Hola, Jesús Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Jesús Alejo. Es este, pero ¿cómo la desentierro? Ah, por ahí debe haber algo para romper. Es esta. No puedo quitar esta piedra, no. Debe ser que subiéndote. Le parece un lado, no te habías subido tú. Sí. Sí. Ah, sí, ahí está el brasier. Ahí está el brasier. Arriba. Arriba, papi, arriba. Pero ¿por qué lado me subo? Por este lado. Por la de acá. Eso. Y te lanzas al otro lado. Bien, Jesús Alejo. Un zape, LOL, qué cariño, qué cariñito.
Cariño, me da señorita. ¿Y cuál es la que falta? La E. La E. Marica, para otro lado, marrita. Es esto, la que falta allá. Sí. Ahora sí, entonces vamos para la maldita acá. El otro. Jesús no ha entrado. Jesús Alejo. Que la vez pasada lo estábamos confundiendo. Lo estamos confundiendo con Jesús Ken. Es que está Jesús, Jesús Ken, Jesús Alejo. Son los tres Jesús. No es Armando, Armando no ha entrado. Armando Pérez, o sea, no ha entrado. Jesús mamando le va a poner a él. ¿Le toques? Brumas de Hells. Ataque rúnico fuerte, ataque de área prolongado. A ver, ¿qué es? ¡Ah, te está bueno! ¿Cuánto tiene de daño? Dos. Tiene escarcha, casi cuatro. ¿Cuál tengo yo? Este. Ataque parecido. Ataque rúnico, este. Armando Paredes, sí, es ese. Ahí me olvidó cuál era. Este no es. Dice Armando me la pela. conjunto con el Dani. Y Angie, jaja. Ok, no. ¿Así? No me diga, señor. Daño 3. Escarcha tal. Aturdimiento no tiene. Ok, pero tiene daño 3. A ver, ¿qué con esto? ¿A este cuál es? Ah, este es el helicóptero. Nah, pues no me gusta. Ir a escarcha. Haz esta gomelo. Jesús Alejo dice, me acuerdo del buen Dani. Sí, quién sabe qué estará haciendo. Es que la roja uno, pues que a veces me queda uno como. Este está bacano, ir a antiguo escarcha. A metralla los. Listo. Y esto, ¿qué le coloqué todo esta con vaina? Arrebato de ira. Todo con cariño le digo, familia hermosa y querida. Gracias, señor José. Nosotros también Don te José queremos Miel. Nosotros también te queremos mucho. Las espadas del augurio. Quiero meterlas a nivel 5, pero todavía no puedo hasta que acabe con las estas de Hell. Nosotros sabemos. De Hellfine. De Hellfine, esa mierda. ¡Pah! Ese es el que me trama, como los estrellas. Este no me trama, me da mucho. Me gusta más el anterior. Mira de Artemisa. ¿José Miel? Está Raquel. ¿Conseguiste otro? Ah, hierrito. Ya lo traía aquí adentro. Bueno, entonces esto ya está aquí. Sí, ahora sí me puedo ir a buscar la. Ya bajaste. Sí, no, ya hice todo. Ah, la. Estaba para allá. ¿La qué? Puedes subir. El ave. Pues que sabe, está como hijo de mamá para matar. No. Está muy lejos. Encima del barco. Pero por aquí no hay salida. No, como era la bajada de esta mamá. Hacia el otro lado. Hacia allá. Hacia acá no. A ver. O sea, Raquel, ¿en qué momento escribe eso? ¿José Mielda? Ok, no.
miel, o sea, sabrosón y precioso de amor. ¡Y precioso! ¡Y precioso! Raquel. Ah, que hay un cosito, no lo había visto. Eres muy precioso. Por ahí tiene que pasar ahorita. Sí, estaba volando por acá. Yo opino que era encima del barco. Porque como no me está en casa, entonces vaya. Vamos por... pero de aquí para la bruja está como jodido. Ya mejor veo el directo. El directo. Listo, Raquelita. A ver... necesito llegar acá. Esta valquiria está jodida para entrar aquí. No sé si entra o no puede... aquí hay otra. Valquiria... Valquiria Eir. ¿Y esta cuál es? Gendryfall. Y son las dos. Me quedan estas dos culeras porque son las, son cuatro acá. Y son las que están más lejos. ¿Cómo llegó a este maldito lago? El paso del río. Aquí debe haber una entrada, yo digo. Yo opino, debe haber aquí una entrada. Para ir a este pedazo de río, una entrada por este lado. Ok, ahora cómo me bajo. Que si no vas a liberar el dragón dormilón. Si llego hasta allá ahorita sí, pues que no sé cómo bajaron por acá. ¿Cómo me bajo? Ay. Pues tú venías con las cositas, ¿no? Mírela. Sí, allá está. Mira, la alta de la montaña. Ay, allá hay otro cosito. Pero eso es de la caja que ya abrimos. ¿Seguro? Que sí, hombre. Que se le dio vuelta. Fue el primero que le di la vuelta. Ah, puta, me emberraca cuando me enredo. Es por ese lado que tienes que bajar. ¿Por cuál lado? Por acá no hay bajada. No hay bajada. ¿Por dónde estabas? Ahí, tampoco dónde hay bajada. No me hubiera bajado por ahí. Pero allá ahí fue lo último donde subiste. Sí. Estoy mirando porque es que no sé por dónde carajos bajar. No, tú no venías de ahí. Ni de ahí. Tenía que ser de eso. Ah, ya, mira, ahí está el barquito. Vamos a coger esto. Y el dragón está cerca. Los espíritus casi nunca son. Ah, no, todavía no he cogido cosito ahí. Cuando le quitas la vida a alguien. Ah, es que tú te pasaste, ya me acordé. Por la tiroresa. Sí, Loresa, sí me pasé por esa maricada. Muchos. ¿Cómo eran? Y ahí. Y el dragoncito está hacia allá. Ah, mire la ave. Son de ninguna ave. Bien, dejamos una historia a la mitad, ¿no es así? Con respecto a Enya, el fuego y el chino marica no la cogió. Se unieron en el gran vacío y produjeron agua. Hola, señor Dani. Hola, Daniel y yo, ¿cómo vamos? La mística de algo completamente nuevo. ¿Me cuentas? Ymir tomó su forma a partir de esa agua y se convirtió en un ser de pura creación y caos, madre y padre de todo de lo que vino después. A Raquel y verla. Sí, otro dios, hombre y bestia, provino primero de la carne de Ymir. Aunque lo seis. A ver, ¿dónde es que estamos? ¿Cómo le gusta fastidiar al pobre Josecito? Superiores que deberían dominar al resto de la creación. Fue Odín quien se enfrentó a su creador. Y derramó la sangre de vida de Ymir con su lanza. Un mal necesario, diría él, para aportar orden a los reinos. Por acá. Con la carne desgarrada de Ymir, Odín creó el reino de Midgard para los que no es un ave, y me acerco para que mire si verás que no es un ave. De todo, como si él fuera el creador y no el destructor del creador. Tenía que mujer para ser tan terca. Codicioso, tirano.
el dragón está hacia allá. No, es que no estoy buscando el dragón, estoy buscando una entrada para ir a este lago. Pero no encuentro cuál es la maldita entrada aquí. Hola, aliens, ¿cómo estás? Hola, alien, ¿cómo vamos? Milagroso, men. La otra sería ir acá. Yo terminé el juego hace una semana. Ah, bueno, está bien. Va. Me falta una por descubrir, la entrada. ¿Mimir? Lo siento, niño. Creo que lo mejor es terminarlo. Yo luego le doy las largas porque al final no lo quiero terminar todavía. ¿Qué, tú qué me haces señales de pa' dónde, o sea? Yo no voy, estoy buscando el dragón. Estoy buscando es cómo entrar acá. No sé qué forma de entrar. Con cariño, José. Exactamente. Bueno, eso está bien, alguien. Sospechotes. Ahí hay cosito para que cojas. Sí, hay otra puerta. Otra puerta que me faltaba por abrir. Listo, a ver qué hay acá. Barcando un lado, creo que me falta dos. Todavía dos barcos. El dragón se fue hace dos semanas. Ahí está foqueando todavía. Bueno, alguien. Alguien que apreciara tanto a las valquirias como para hacer esto. Ay, ahí pues está puestico. La reina, quizás. Hay otro portal, pero me toca mirar que no haya un no bien hijo de su salsa. A ver. Aquí otro lado. Las valquirias, una está aquí, la otra está por acá. Lo que sería llegar aquí. Lo siento, oculto de Odín. Pero bajo tierra. Bajo tierra no me sirve. Entonces sería acceso místico. Nivel inferior de la cueva de la bruja. ¿Cómo llego a este lado? Es que el lado está hasta nomás, está hasta aquí. He ahí el meollo del asunto. A ver qué hay acá. Me preparo porque si hay algo. Sí. ¡Vienen enemigos! Hay un dragón como bien dormidor. Ángel los tumba los dos. Ok, aquí hay otra cosita. Ajá, y atrás. ¿Quedó algo? No, no quedó nada. Sí, la está para coger, que es ya ahora sí liberar esto. Polvo de los reinos. ¿Cuántos llevamos? 4 de 18. Entonces. Ahora bajar. Yo creo que me voy a dirigir directo a una de las puertas. ¿Ya no hay nada? No, por ahí no puede pasar. Este no es como los otros Godward que se metía por las estas, no. Ay, ahí hay un pajarraco, míralo el desgraciado allá. Maldito perro. Bueno, no es un perro, es un pájaro. Puta, toca la antala más. Para esta acá, vamos a ir calculando el arco que hace el hacha. ¡Halo! ¡Ay, juepucha! ¡Pura física, papá! 17.51. Alcancé uno de los
me retos. Dani. Bueno, vamos a ir a una de las puertas que me quedan más cerquita para ir hacia la Valquiria. Hay dos Valquirias. ¿Y después te devuelves ahí? Porque te falta buscar, ¿no? Sí, después me vuelvo acá, pero yo creo que la puerta más cercana, podemos ir acá a esta. Acceso místico a la cima. Es el aposento oculto de Odín. Pero es que quiero mirar esta ver. Dice José, física LOL, nice, señor Snake. Sanke, no dice Snake, sino Sanke. Señor Sanke. Señor Sanke. Hola, mi hija Sasuke. Hola, papu. Claro, es que hay que tener, eso es pura física, hay que, el arco que hace el hacha al caer, la velocidad del viento, el estado del clima, o sea, muchas mamadas hay que tener en cuenta. Ay, se me rotó mi linda carita. Mira acá. Ah, estoy una mascarilla y ya. Acá. Yo ahí me pasé la puerta de papá. No. Me dormí con una aturdidora y valió caca media hora de ir. Aquí era donde estaba aquí era donde estaba una de las valquirias. Aquí estaba, creo que la segunda valquiria, la que va medio guerra, maldita, la que ponía los esbirros ahí. Ah, pues revisa que fue. Sí, de pronto se me quedó alguna mamada por acá el sacar. Ahí hay una cajita. Ah, bien acá. Ya las abrí todas. Gracias, tizas. Raquel dice, de puro pedo le pego y dice pura física. No, mija, la tenía más calculada. Ok, no. Ya te llegó la Play 4, Dani. Sigo esperando los videos o directos. Creo que no. No, pobre Daniel y yo no. Yo siendo tú me lo confronto y le digo, bueno, hermano, ¿me la va a enviar sí o no? De una vez para ir sabiendo. Sí, porque te tienen ahí todo, que sal, tomándote el pelo. Yo estoy. ¿Será acá, que esos ya fueron los que hiciste? No, tengo que ir a esta Valquiria y tengo que ir a la de acá. ¿Esto qué es? Tienda. O sea, como que en la mitad de la montaña. ¿Y por qué no te volviste por la puerta? No. ¿No te dio la gana? No. ¿Por qué? Que no se me dio la gana. Tú mismo lo dijiste. ¿Por qué? Porque no. Levante. Uy, pero ya me acordé. Todo está vuelto, nona. Nona. Es que no sabo. Como ya va a ser papá de nuevo, no sé si valió madre. Luego va a decir que solo para eso le hablo. Pero dile que es que él ya te lo había prometido. Sí. Eso ya son excusas de él. Sí, excusas maricas. Yo creo que me hicimos algo por la entrada esta. Ya hay una cosa rojita, ¿sí usted? Sí, esto es la para abrir. Hay una vaina y ya la abrí. Hay cosas de gel, pero aquí en la cueva hay mucho que hacer. Así, vámonos para la entrada. Mira, fue por donde yo me caí. Yo me descargué por un lado, creo que fue por acá. Ya se me olvidó por qué lado fue. Ahí hay una cajita. Atreus, sígueme. Sí, ¿dónde es la bruja? Esa puerta que es allá al fondo, tengo que llegar allí. Bueno, esta bruja culera ya no me deja entrar acá. No me acuerdo si arriba había una puerta mágica.
me acuerdo. Ah, mira. Sí, hay un viento de gel, pero está muy lejos de donde yo tengo que colocar. Y solo hay una estación. Ese viento de gel ya lo moví de ahí. Me da risa porque los streamers grandes terminaron esta vaina en menos de una semana, se les acabó el boom y otros volvieron a Fortnite, ¡pum! En vez de mirar otros juegos, otra vez con la mamá del Fortnite. Aquí hay un botecillo. A ver. Si salgo por el botecillo, yo creo que puedo ir por este ladillo. Y tengo que salir acá, que es lo más probablillo. Si no, pues vuelvo y me meto a otra puerta y vuelvo y salgo entonces a la otra. No me importa. A ver por dónde vamos. Si sí, voy entrándome según esta vida, voy entrándome más. Cabeza, estás lleno de historias. ¿Cuándo contarás una entretenida? Disculpa. Te acaba de insultar. Sí, claro. Quieres una bomba, ¿verdad? Muy bien, entonces te contaré la historia de... Ah, voy de salida. Bueno, me interesa. Después busco una puerta. Para ir allá, hasta acá. Brunir, bueno, vamos a buscar entre una puerta. Pendejada. Surgió una gran batalla, ¿verdad? El santuario lo tenía en el medio, luchando contra los Aesir. Una linda historia, pero... no. Hrungnir nació sin cabeza ni corazón, por lo que los gigantes tuvieron que completarlo con piedra. Era fuerte, eso seguro, pero también un perfecto inocentón. Un día Odín lo encontró deambulando por Midgard. Lo vio tan gracioso, tan inofensivo, tan ingenuo, que lo invitó a su palacio en Nazgûl. Allí le dio hidromiel y lo provocó para que hiciera todo tipo de alardes y payasadas para diversión de la corte. O simplemente te la puedo contar más tarde. A ver, esa mamá de Valkyria tiene huevo. Que no le he traído la alquimista todavía, no joda. Ahora sí, entonces. Podemos ir a esta puerta. A poder ir a. Yo creo que vamos a la de aquí a ver si encuentro entonces a la Valquiria que está aquí en la montaña. Córrale, compadre. Imparable. Lástima que esa berraca obra imparable solo dura 3 segundos y medio nomás. Qué silencio. Sí, pues que ustedes no hablan. Es culpa de nosotros. Bueno, estoy acá. Tengo que ir aquí. Sí, pero revisa primero ahí. Hay cositas. Llegamos a la Valquiria, jaja, joder, pucha. Ah, pucha. Revisa primero afuera. Sí, venga, chino marico. Ah, mira, ahí cajitas. No, esas cajas ya las cogí. Pero esta sí no tiene escalera como tenían las otras. Ah, el otro no, sí. Pero solo es subida nomás. Y ya las cajas las cogí. Ve, ¿y por qué entonces? Ah, pero ahí hay una caja. Ah, qué mamá, llegué aquí sin... No, que ya las cajas las cogí. Mira. Llegué aquí sin la furia. Qué pendejada, llegué sin furia acá. Ay, me va a costar trabajo porque no tengo furia. Ah,
Órale. Prepárate. ¿Y la mosca? No he entrado, Dani. Ya le dije, Dani, que te... No sé. Hijo de pucha, me quitó la mitad, solo sentón. Y está, pero cosa, hijo de su riata. ¿Qué ataques tan...? Tres ataques y me mató. El ataque que tú conseguiste ahorita, ¿ese no lo puedes hacer? ¿Cuál ataque? El que... El que repele, el que es todo... ¡Prepárate! ¡Cuidado, padre! ¡Miren eso! No, ¿cómo hago para esquivar el...? ¡Qué cagado! Tres golpes. ¿Cómo hago para esquivar...? ¿Cómo? ¡Hola, Jesus! ¡Hola, Jesus! ¿Cómo hago para esquivar eso? Me manda una luz, no, no la puedo esquivar. Maratón de Kenny, hijos de puta. Yo sí creo, porque esta hija es su riata. Prepárate. Cada vez es más difícil, ¿no? No, miren eso. Hijo de pucha. Resiste, hermano. No, pero ¿qué? ¿Tenía un ataque cardíaco? Con la tontería, si un día me banea Twitch, ya saben por qué. Se banero. Vamos a ver con esta, a ver. Hijos de puta. Eso está bien culera. Hola, tío. Hola, Jesus, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Ese es el que yo decía, amor. No, pero no le quita ni mierda. Aquí ya también es de... Y es de hielo. Con la única que le haces es con... Con lo que es de hielo. Sí, pero tiene una puta vaina de... No. Te estás moviendo un poco lento. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para contrarrestar eso? ¿Cómo hago para contrarrestar ese ataque? Es que no. ¿Y cómo consigue la furia? Pues peleando. Peleando con una gema roja. ¿Ya tienes sangre? Sí, siempre que empiezo el combate me empiezan con la sangre llena. Prepárate. La única forma. ¿Y con la luz tiene un ataque de fuego? Es con esa vaina, es que... ¡Estoy bien, niño! Pobre tío muerto. ¿Todo bien? No, ¿cómo hago para que, para atravesar ese ataque? Ah, ya le abrí la sala, la hijo puta me pega. Es que ya lo vaya a abrir, te toca. Sí, pero es que no, es que el problema no es ese. El problema no son los golpes, el problema es el bastón de luz que tiene, que me quita media barra de sangre. Ese es el problema, el bastón de luz. A ver, miremos a ver habilidades. Es que ya le tengo las habilidades al 100, menos las de la espada, porque todavía me falta nivel 5. Armadura. Es que ya fue por otra y ya la había matado. Toca eso. Esa es la que le queda cerca. Sí, eso. Me queda esa y la de un lago, pero no puedo llegar al maldito lago. Y todas me bajan el este. A ver, tenemos runas, a ver.
A ver, piedra superior de fuego. Aumenta el 25% de daño en quemadura que inflijas. Bueno, ese me sirve. A ver, otra. Aumenta 20% de resistencia al veneno. No, pues que el veneno no está dando. Símbolo de la verdad. Un encantamiento que aumenta la fuerza y el rúnico por 3. Este es bastón de gran astucia, probabilidad de recibir bendición de rúnico a rechazar ataques. Pero para rechazar un ataque esta hija, Por de si quitas símbolo de desafío. lo que te bajó 15 puntos No, de no tiene vida. nada que ver porque no sé cómo cubrirme con la luz. Es que es la luz. No tiene nada que ver eso. Pues digo yo, Sigilo, pues quitar ese gol corazón de que te bajó. Hafai. Reduce un 12% de daño a los ataques de los elfos. No, de elfos, elfos. Aumenta un 20% de resistencia a los ataques de escarcha. No, pues, la hija no me está mandando escarcha. Probabilidad alta de rechazar un ataque al recibir una barrera protectora que evita el daño de los ataques de los enemigos. Pues miremos este símbolo aumentado de desafío. Probabilidad muy baja de recibir sigilo. Aumenta 20% de resistencia de daño a quemaduras acumula hasta 60%. Metámosle este entonces. Y acá. Tener salud al rechazar. No, porque es de la salud. Así es acá. Yo tengo este ojo del exterior, pero ese no me da nada. Probabilidad alta de recibir un don de fuerza cuando la salud de Kratos baja a un nivel crítico. Creo que le meto ese. Pero de todo te quita, te baja todo. No importa, necesito es que el ataque se me vuelva más fuerte. Marca brillantez. Tras correr por 3 segundos obtienes una aura imparable para que evite los enemigos que puedan interrumpir. Pero es cuando hay esbirros a los lados. Símbolo de dentado del desafío. Tengo este, bastón incrustado de determinación. Alta de rechazar un ataque al recibir una barrera protectora. Puede ser ese. Metámosle este que es su defensa. Bastón incrustado de amenaza. Pero el alto de rechazar un ataque al recibir una barrera. Metamos la defensa como un hijo de su riata. ¿Y este qué es? Talismán de reino. Invoca un cambio de reino. Al cambio de reino de pronto me sirve. Atriz no tiene nada. Ah, pero está mirando también las de las armas. No solo las de las armas. No solo de la armadura. Armas. Las espadas. Pero es lo único que esto tiene. A ver. Ah, la colisión de Nemesis sí me sirve. Este sí me sirve. Aunque tiene daño 3. Pues que este es más que todo, es muy cerca. También muy cerca. Solo tiene dos. Qué tranquilo están, chavos rucos. Pues hizo bonito día. Huele Ira a de papa. Tauro. Huele a papa. Nublado. Ay, en cambio aquí se la pasó Espero. lloviznando. Y aquí este es el puñador de fuego. Probabilidad baja de causar una gran explosión que inflige daño y quemaduras. Probabilidad moderada de golpear a un enemigo con furia creciente. De obtener una barrera protectora que evite. Metámosle este. Listo, vamos a ver. Pues pucha. No, la puta luz. Es que la berraca luz. Por ahí yo he visto. Sí, atrás.
¿Es esa vaina? ¿Cómo evito yo esa luz? Vamos a decirme si quedándome con el escudo, pero es que lo dudo. Lo dudo. Cuando me proyecte esa luz. No moverme, sino darle con el escudo. Brinques con el otro. Está interesante la maldita Valquiria. No, esta es más vieja. Detrás de ahí, donde estaba la vacuna en la casa. Ahora se cubre la hija madre. No, igual la hija madre me ataca. Pues ahí. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Parece que dolió! ¡Atento, niño! No. Esta está hija de su riata. ¿Cómo la quiebro? Cambiémosle a Treyus las de electricidad por las de hielo. Aunque la vieja es de hielo, pero quiero mirar una vaina. Esa canción es más vieja, o sea, dame tu cosita. Paso, es viejísima canción. Sino que ahora está con que un marcio no la baila. Es muy chistoso. Yo el otro día lo estaba viendo. No, no, es que le bajé mucho. ¿Vas a estar bien? No, ni siquiera estando de espaldas como para que la luz no me llegue, me llega. ¿Cómo la pelo? O sea, que es que me falta algo. Lo bueno es que me da la opción de entrar a pelear con ella o de devolverme. Antes de matar a esa vieja. Ah, bueno, pero es que si tú entras ya te toca pelear con sí, ella. Sí, no, me toca pelear con ella. Te iba a decir que matarás primero el cuervo, pero no. Y tú ya le con tu cuervo. ¿Ahí está? ¿Dónde está? No, por ahí no. Entra. Ah, el cuervo que está siempre arriba mirando. Sí. Está aquí en mano derecha. ¡Ay, no! Ahorita, pero tienes que entrar. Míralo. Maldita Valquiria, hijo de su riata. Verdad, la tía cuervo. Bueno. ¿Con qué la quiero? ¿Con qué la quiero? Prepárate. No tiene. No, está muy culera para quebrar. Voy a buscar la otra valquiria. Algo me falta. Para contrarrestar los ataques de la vieja. Voy a buscar la otra valquiria, pero la otra valquiria está. Esta es acá. Y el problema para llegar acá es que no sé cómo llegar acá. Le toca llegar es a través de un. De este lago. De un portal. Sí, no sé, y un portal, pero. Es que el portal más cerquita aquí hay es este, hijo de su riata, y no, me toca volverme mucho. ¿Esto qué es? Ah, pues entonces de Diego,
Aquí qué hay. La tienda. Es que está berraca. ¿Cómo le contrarresto ese ataque de esa vieja? Y no tengo furia, que es lo más chistoso. Usa el portal y ya. Prepárate. No diré nada de juego. No, es que la vieja de un solo sentón me quita. Bye, Kiki. Que descanses. Pero es que asistes. No, asiste con el escudo o esté de espaldas la vieja. No, me y si estés lejos, correr hacia un rincón. No, asiste lejos porque ya cubres en círculo todo el todo el área. A ver. Señor Star, déjelo ir. La última que quería es culera, ¿saben por qué? La reina, porque tiene los poderes de todas. A ver. Pues que no me marca. ¿Esto qué es? Asuntos pendientes, asuntos pendientes. La otra alquiría está acá. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Y ya no te la muestra? No, porque voy a ir acá al portal. La única llegar al portal de abajo. No. Pero nada, no es para salir. Bueno, tengo que caminar por todo esto. Vamos acá. Algo me falta, porque hay algo para contrarrestar la luz a esa vieja. Que me quedé pensando cómo contrarrestarle la el ataque a esa vieja y con mamá. Entonces dice que hay una piedra roja. Para la furia no, pero igual me contrarresta, solo puedo utilizar una vez. Esto ya la liberé. Ajá. Me toca salir todo esto, mamá, de acá. Tengo que mirar cómo hago para pegar acá. Y me toca una vuelta re grandota para salir de este lado. Pero sí, ese contraataque de esa vieja está culero porque le quitó la mitad de la barra. No. Que lo que aleja. No, que este te dañó. Nada. Eso se merece un juguito. Ah, güey, pucha. No estoy meando, estoy sirviendo un jugo. A ver, ¿cómo le hago? No suena eso. Por eso digo que no estoy meando, que estoy sirviendo un jugo antes de que gane alguna pendejada. Raquel debe estar muy entretenida porque no ha hecho nada. Sí. Bueno, me toca salir de acá atrás. Me dio hambre, me fui a atacar la nevera.
¿Y encontraste algo? La nevera. Arroz no quedó, ¿cierto? No. Sí. Pero como no tenemos. Bueno, no. No, arrocito con mortadela. Y salsita de tomate apenas es para comer. No, ahí era tío. Ahí. Ah, no, pero ya la abrí. Bueno, vamos a subirnos al pozo. Si es que me acuerdo por dónde putas está ese pozo. Yo quería el huevo. Pero no es que no compramos. ¿Y por qué no corres esas cajitas? Porque ya la corre y no hay nada. Ah, es donde la bruja y la vieja marica no mire la puerta ahorita. Ya culero. Estamos perdidos, ¿ah? Perdido tiene el coco. Vamos a subir por acá. ¿Es agua de piña? No, de tamarindo. De tamarindo. O con sabor a limón. Pero en realidad es parece de piña. Bueno, vamos a ir acá y miramos el mapa. Esta es esta de la bruja, ¿sí o no? La bruja loca. Y esta fue su riata hasta acá. Pero te está mostrando, ¿no? Uh-huh. Aposento oculto de Odín. ¿Cómo llegué yo acá? La última vez. Creo que llegué por esto, pues este momento camino. Veremos a ver cómo, a ver si desde aquí puedo salir a hacer algo. Ya no te ayuda. No, la vieja ya no está ahí. A mí que ya en el 2 pega para... Hay un vientecito. ¿Lo viste? No. Ah, pero ahí arriba. Yo creo que ya en el 2 pega para Asgard hablar con el maldito Elodín para que le ayude para matarme. Matarme a Choca, a Kratos. ¿Para matarme? Sí, va a buscarme a la... y a matarme. Pues puta, me raja cuando me pierdo. Es que aquí no hay más salidas. Para atrás volver otra vez al lago de los 9. Y empezar la salida desde acá otra vez. ¡Ah! Pendejada. Es que no le ponen. Maldito, debería tener un berraco acceso a ese pedazo de al lago. Y lo debe tener, sino que no lo he encontrado todavía. Se mete en el papel. Sí. Ahí lo van a matar. Sí, van a pelar. Ve, ¿y eso era para romper o qué? No, eso era por donde yo entré desde la casa de Kratos hasta ahí. Cuando le pegamos el flechazo al amigo de la vieja. Al marrano. Eran amigos con derechos, ¿no? ¿Cogiste? ¿Qué es eso? Piedra del olvido, legendaria. Piedra sedienta de energía, la cual absorbe al contacto. Los enanos la codician y atesoran. Se usa para mejorar pomos con el fin de que causen daño de absorción de vida. Es posible encontrarla en botines de mapa del tesoro. Ah, bien. Entonces, este sirve para la bruja, sí. Esta que no pudiste matar. Piedra maestría de escarcha, raro. Aumenta 15% de daño de escarcha que inflige. Se acumula hasta el 50%. Tributos de la tortuga. Hola José, ¿te quedaste dormido? Como raro. Odín le va a mandar al de la moto. Sí. Yo sí creo. Armas, entonces. Y no creo que sea el de la moto, sino el de. ¿Cómo se llama? Piedra de no sé qué mierda de le. Empuñadura. Para mejorar los pomos, ¿no?
Empuñadora de guerrero así, no. ¿Ha tenido sueño? No, está haciendo mucho frío. Pues cierra la puerta. Empuñadora de guerra ligera, ¿no? Entonces, ¿cómo es para mejorar los puntos? Yo creo que entonces acá con esto, ¿no? ¿Qué les pasó a todos? No me digan que todos se quedaron ZZ. No. Sí, yo creo que al revés. Me toca llevarla hacia el, mi mano me toca llevarla hacia los malditos enanos. Sí, ¿cómo no? A ver. Recursos. Volvió el señor sueñito. Pedazo de armadura del viajero, blastón, armadura oxidada. Corazón antiguo, tengo 5 corazones antiguos, acero endurecido, llama congelada, no tengo, llama de caos, me faltan esas. Polvo de los reyes 61, aleación, mineral, piedra del olvido, tengo una. Bueno, ¿cómo puedo encontrar esa maldita? Bueno, ya sé que la otra es fácil de llegar, simplemente me meto al portal y sale para pintura. Pero acá. Lo vamos a meter más aquí abajo. Ah, me estresa cuando pongo a dar vueltas. Ah, Angie, no se quedó de ZZ. Hay mucho trabajo por hacer, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Hijo de madre! A ver, gotas, qué vaina. Atreus, sígueme. ¿Dónde era que estaba el portal? Voy a irme, ya hice este, vamos a irnos a... Me va a tocar irme a este maldito puente. Me voy a hacer todo el maldito camino. Es la única. Ah, o si quieres alístame cosas y voy a hago tortas ahorita. Ah, pero así. Hoy sí. José, a levantar. Aplaudiendo. Ah, que me dé suerte. Silvano aplaudiendo. Un, dos, tres, un, dos, tres. Vámonos al maldito lago de los nueve. Qué vuelta tan estúpida las que estoy dando yo acá. Es que por este lado no hay más. No, no hay más hueco como por no meterse. Ay, el berraco. Ahí hay una puerta, mira. Sí, está el portal ahí, que mire. Ay, nada, bruto. Estaba atrás mío. Voy a poder a ir hasta allá. Ya sé que este portal no puedo ir. Debe haber un portal aquí intermedio, eso sí. Vamos a salir acá. Y vuelvo a hacer todo el puto camino que hice al principio para llegar al otro lado. A llegar hacia la montaña. José silbando y aplaudiendo. Con las nachas ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qué cosa que está gente, definitivamente. Se lo batieron al José hoy. Venga, a ver, le vamos a ver si este raco le puede mejorar las armas. Ay, yo sí, es una piedra para que ellos mejoren. Si eres listo, sí. Pongo el hacha. Puñadora mortal de furia. Escacheter de falta una. Escaba de serpiente tengo 5.
Vamos, todos aplaudir. Ah, son cinco. Cuidado, podrías cortarte con esa cosa con tan solo mirarla. Bueno, entonces, ¿cómo eran las espadas? Seguro se está imaginando a José aplaudiendo con las duchas de así. ¡Qué cosa! ¡Ay, mi José! ¿Cómo se lo baten de mano? Talismán. Ahora José se le imagina aplaudiendo sus cachetes. Pero fue culpa de Dani, de José. No fui yo, fue culpa de Dani. Dani fue el que dio la idea. A ver, armas. Armadura. Es que la L ya tanto no la posibilidad ni el 5. Y esto ya está. Ya va congelada. Me falta esta, no sé dónde conseguir la maleta ya más congelada. Buah. Yo creo que tienes que ir primero a las islas y todo eso, donde se encontraba como cosas así como raras, ¿no? Sí. Y ahí sí, después buscar Valkyrie. Los dragones también te dan cosas. Bueno, ahí yo ya no puedo hacer más. Yo ya le doy ideas y me hacen... Vender, no. Putos enanos tampoco me dan mucho. Tampoco me dan mucha vaina. Ya le digo, siempre la ofensiva, ¿no? Bueno, vamos a caminar todo este camino otra vez, mamá. Que es para llamar a la serpiente, ¿no? Pobrecito, él solo quería silbar. A ver. Ay, tiene que leer el niño. No, ya leyó todo eso. Pero porque está todavía en azul. Ya lo leyó. Ya no me salen los cuadros, mira. No, al otro no. Ah, sí es. ¿Qué dice? Sí, señor. ¿Ya tiene el este? Ah, sí. Es que me falta. Ah, ya lo puedo traducir. Niflheim, tierra de niebla y fortuna. Oigan, esto de la fortuna. Te creemos, José, te queremos. Es nuevo. Deberíamos ir algún día. Tengo que ir a Niflheim. También sí me faltan muchos reinos para ir. Listo, entonces, yo creo que me puedo pelar por aquí. Creo que ya está. Apaga esta miércoles. Y después te toca volver a varias cosas, ¿no? No, me toca hacer un rayo de cosas, pero... Mira. ¿Por qué te bajaste? Pues porque me toca bajarme. ¿Cómo los quiero, familia? Gracias, Josecito. Bueno, ahí va. Ah, qué mamá. Ah, sí, voy bien. Nosotros también te queremos. Bueno, son muy buenos. Cagándola. Fue culpa de Dani. Dani es el que dice. Yo no estaba hablando de eso. Bueno, voy bien. Está en el maldito lago. Entrando a esta. Se mamó el Dani. Es cierto. Esto es que la entrada del aposento de. Todo es culpa de Dani. ¿Cómo andamos de vida? La completa. Bueno, muy bien. Vamos acá. Yo lo que dije, pero Angie se lo imaginó. Pero tú diste la idea. Lo importante es el que da la idea. Yo me lo puedo imaginar. Me puedo imaginar mil cosas.
Tú eres el culpable. Yo creo que tienes que entrar por ahí. Ahí. No, pero creo que voy acá. Es que la caja ya la abrí. La caja sí ya la abrí. Aquí no había nada más. Sal de ahí. No puedo. Chica. No puedo. Dani, Angie. Pues culpa de Dani, José. Yo soy una santa criatura. Bueno, me bien. Corrompe ese Dani, ese es el que me corrompe. Ay, aquí hay, pero que no, creo que lo he metido. ¿Qué hay acá? Ah, sí, voy bien, pero entonces este hueco que. Aquí okay. Hay otra caverna. ¿Qué? Esta es la caverna que yo te decía la vez pasada. No me paras tus bolas. Pero voy para el otro lado, no es por acá. Para ir hacia el otro reino. Me toca ir por acá. Aquí hay una vaina de gel, pero no tengo... Son muy malos, ya no los quiero. Bu-bu-da-da. Ja, 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 lol. Ah, mira. Sí, ya llegué a la Valkyrie. Ah, cierto, porque no habías abierto esa... Ah, ojalá que no sea tan culera como la hermana, porque bueno. Bueno, reviso ahí en todo primero. Antes de que me maten. Apacento astuta. Oculto de Odo. No había nada por arriba, no. Ni por abajo, ni por el centro, ni para adentro, hermano. No. Lo que me trama es que cuando hacia donde uno dirija la mirada, el personaje sube la cabeza y mira. O sea, está muy bien diseñado el juego por eso. Un granito. Ay, saca la mano de él. Pues, ¿para qué me las muestra? No, yo no te las estaba mostrando, estaba mirando. Mira, aquí hay otro portal y está activado. Vamos a ver una caja, pero vamos a mirar qué hay por acá. Estamos bien de vida. Intento encontrar es. Ay, no cogiste. Sí, espérate que estoy mirando primero. Este José pobrecito. Ahí hay otra cajucita, ¿no? ¿Dónde? Ahí, al lado tuyo hay otro, que a veces hay moneditas. Aquí, mira. Aquí hay otra. Pero no por ahí. Sí, esas mollas me sirven. Cajita. Ay, aquí hay una piedra. Ospa. Cambia de color o solo es blanca. Me las muestra. Uy, pillines. Sí, ya me las pensé muestra. Que no se han dado cuenta. Sí, no, yo saco ya ahí. Tetotas que tiene. No cambia de color. Pinche piedra. Solo 25 de. Solo uno es de estar casado. Ya le muestran uno las tetas. Ahí hay una caja. No, que me cierran el canal. Hijo de madres. Ustedes pongan atención al juego. A ver, ¿qué más hay por acá? Hay más. Bueno, ahora sí vamos. Ay, pucha, vamos a salvarla, sí. Decir, arrancarle brutalmente las alas, yo digo que sí. Después de que maten al papá, como hoy. Yo decidiré cómo seguir. Por ahí debe haber un cuervo marico. Yo creo que se para allá.
Ahorita. O allá. A veces se paran en el árbol. En los árboles. ¿Para qué levantas la cabeza, mensa? Yo alzo la cabeza para mirar. Bueno. Prepárate. Al menos les pongo atención. Gracias, Dani. Nada más que la perspectiva de la Raquel ni se dio cuenta. Vaya con su Draculín. Es que van a matar. Que mandan a. ¡Ay! ¡Ay! Pues me electrocuta, le hice su sujeta. Ah, está la que lo coge o no lo apercolla. ¡Encuentra salud! ¡Sí, mierda! Tiene ataques rápidos, pero bueno, no es tan cabrona como la anterior. Mientras le cojo el tiro. Déjame que... mirando a ver qué lo... Como la vuelta. Ah, pero está chévere. Sí, no está tan cabrona como... Dale, que se ponga rojo, venga. Córrate ahí, ¿no? Ya se queda un rato embelesado. Sí. Pero tengo que quedarme quieto. Dice una descarga que luego se quedó dormido, se fue a buscar comida. Porque no está por ahí. ¿Has considerado una retirada táctica? Bueno. Ya miré que el ataque, el primer ataque que me hace de energía, ya lo puedo esquivar. Me toca aprender a esquivar el resto. Tiene como 5 o 6 ataques la vieja. ¿Te mató otra vez? No, es que me salí. Ah, pues. ¿Para qué te salí? Prepárate. Hola Maurín, hola Dapter. No, hola, hola, que somos eléctricas, vamos. Bueno, uno es eléctrica Long y el otro es eléctrica Skate. ¿Dónde está esta culera? ¿Dónde está esta culera? Se me fue. Carajo. Se me perdió. Fui a hacer piso. Ah, bueno, Raquelita, no importa, tranquila. Mírame. Sí, hasta yo lo sentí, hermano. Digo, no, que te fuiste a hacer pish. ¿Estás bien, sí, hermano? Bueno, no estás ni hasta con el escudo. Con el escudo. Este ataque no. Bueno, me toca aquí. Este no es como el de las otras, que no se podía cubrir y el hijo de madre recibía los ataques. Con estas no puedo. Con estas me toca quitarme. Pero es que a mí no tiene ese puto coso que tenía la otra. Prepárate. ¿En este no tiene alas? No. ¿O no llega a tener alas? Ah. Esquivó alas. Puta. Pero chino marica, haga algo. Mierda. No, chino marica, me parece que me va a quitar los tiros. Me toca que me ataque. Se queda cierto, ¿no? ¡Cuidado, madre! Pero muy poquito lo que se queda cierto. Sí. ¡Upa! Y hola, esto... Ahora cógela.
No. Eso, dale, eso. ¿Quién hijo de madre? ¿Por qué? Bueno, entonces me quedo callada. Entonces haga lo que se le dé la... Ah, voy a decir, aquí a las 12 lo logró, a los 2:11. Aquí a las 12 lo logró quebrar, si no la dejo para mañana. Pero está, está interesante esta de raca vieja. Prepárate. Concéntrate. Cambia el mundo bien. Cuidado, padre. Ya está, cambiado el mundo. Se vuelve lenta la vieja. Uy, ya la lo regañaron. Ya no sé la van. ¿Cómo se puede? Se arranque. ¡Dani! ¡Dos! ¿Has considerado una retirada táctica? Bueno, ese es el único ataque que sí me puedo cubrir. Lástima que es que el cambio de mundo no es muy... O sea, la recarga no es muy rápida para hacer los cambios de mundo. De inmundo. Dice porque siempre mira hacia allá. Te vas porque no quiero que te vayas. A ver, vamos a mirar aquí una cosa antes. Ah, sí, ahora sí ya quedo. Y aquí para ir hasta Valquiria, marica, creo que me toca ir hasta acá. ¡Oh, yeah! ¡Maracuya! Vamos a mirar si le cambio algunas tácticas. A ver, es que la que tengo es nivel 5. 4, 4, 3. A nivel 5 no tengo más sino esas. Inflige el 25% de daño. Esta es la que me sirve. Reduce el 30% de daño que recibe durante ataques rúnicos. Piedra supremacía de fuego. Pluma de serpiente caído. Aumenta levemente la velocidad en carrera. ¿Esta cuaquera? Incrustado. Probabilidad alta de rechazar un ataque al recibir una barrera protectora, evita daño. Pero igual no me... Tengo una de nivel 5, ¿no? Nivel 5, aquí están las de nivel 5. Aumenta fuerza en 4 y suerte también. Suerte, ¿qué le digo? Y recarga menos 3. Pero entonces la recarga me la baja. Ajá. Piedra de escarcha. Aumenta 15% de daño de escarcha que inflijas. Me sirve. Y esta probabilidad de alta, otra que sea a nivel alto, si son nivel 6. Aumenta levemente la velocidad en carrera. Símbolo de perseverancia. Yo creo que este como es de defensa. Símbolo de concentración. Este me aumenta, mira, si tentó. Ojo reino estéreo. Ahora miremos las de aquí. No tengo altas, no. Tengo esta que es la más alta. Reliquia filósofa astucia. Probabilidad alta de recibir un don de fuerza. Y esta también creo que es la más alta de la que tengo. Símbolo de tenacidad. Esta aumenta 3 en fuerza. Me quita 6 de rúnico. Me quita 3 de defensa. Pero me sube 8 en suerte. Yo creo que como estás, estás bien. Yo sé que como estoy, estoy bien, o sea, no. Yo digo el personaje. El personaje. Pelota.
A ver. Se me sube. Este me sube 3 de fuerza. Este sube 6 de fuerza. Símbolo de frenesí. Y 3 de vitalidad. Dios de defensa, carajo, pero me quita 3 de vitalidad. No, yo creo que el de frenesí, este. Y aquí tengo el más alto, talismán de los rayos. Sí. Atreus no tiene ni mierda, ¿no? L1 y círculo, ¿no? Sí, para el de la... de las estas. Es el más alto que tengo, es... has puesto es nivel 2, nivel 3 de la carga de oso. Pero este berraco no, ya está mejorado y solo tiene 2 de daño. Es el que más tiene, pero tengo más para mejorar. Mamada. Me va a tocar dejar ese que tiene 4 de daño. El más alto. Y acá. Garrett y no sé qué cosa la puedo mejorar para que quede mi nivel 4. Se tiene aturdimiento. Tiene escarcha. O sea, los congela. Este los congela, pero solo tiene 3 de daño. Probemos este. Probemos este a ver. Y en el pomo tiene las fuerzas 16. Escudo, este ahora tiene 3. Este se puede mejorar hasta 4, pues este es nivel 1. No me gusta. Carga de espartano. Nah, tenemos la que tengo y esta. Bueno, creo que esa vieja se pueda coger. Para agarrar, agarré, pero lo dudo que se pueda agarrar esa hija, madre vieja. No la puedo mejorar. Bueno, démosla así, vamos a ver cómo nos va. Prepárate. Esta vieja no se puede agarrar. Carajo, me olvidó el poder, maldito. Hasta yo lo sentí, hermano. Este no me sirvió. Y la hija tenía que ser en el piso. No, estos no me sirvieron. Estos no me sirvieron para tacón. No me sirvieron para tacón, para tacón. Ya tiene que estar en el piso. Respóndeme, voy, menso, para allá. Prepárate. Si pude con una vieja que tenía una mano de esbirro a los dos, ¿por qué no va a poder con esta? Que está sola. Se cae las faras del hacha. Estas faras que yo cambie.
para la que yo tenía puesta. Creo que era esto. Sí, esta. Y acá tenía puesta. La escarcha no me sirvió. Creo que era esto. No, esta no. Es una carga que tenía ahí, este, comadre. Esta está buena. A los cuchillos. Aunque le puedo aumentar y me queda más. La carga de 36 segundos. Que queda como se le va esto. Listo, metámosle esta. Vamos a ver. Para otro lado. Ah, sí, para allá. Hunter, ¿cómo vamos? Kratos tiene una habilidad que ralentiza el tiempo. Sí, sí, yo sé. Es la de cambio de reinos. Prepárate. Ya me di. Cambio de reinos. Pero no, no era mucho el idioma de cambio de reino. ¡Cuidado, padre! ¡Corre para atrás! ¡Puta madre! Hasta sin defensa. Lo ponemos ese maldito cambio de reino, hombre. Necesito acá la furia, no llego sin furia para ellos. Me va a tocar salir de acá e ir a buscar. Prepárate. Vamos a la toda. Este golpe si no me lo puedo quitar. ¿Sí? Ay, no me lo alcanzo, me lo alcanzo a clavar la hija marica esta. Me lo alcanzo a poner vieja triple y fue mal. Alcanzo, le cae el poder. Freddy, ¿cómo estás? Hola, es que no, Freddy, ¿cómo vamos? Nito es furia, ¿dónde hay furia? Solo pasaba a saludarte, ¿no? Ya es como está, como se lo está pasando. Bien, bien, Freddy. Te avisamos, los campeones de horario. Te nos. ¿Cómo es eso? A ver, los lunes, martes, viernes y sábado. Sábados y domingos. Domingos no, el sábado. Ah, el sábado. Es a las 9 de la noche y se van a hacer los directos. Y lo que son los jueves.
Puta. Los miércoles y los jueves se va a hacer a las 10 de la noche. Puta. Y los domingos descansamos. Sí. Vamos a tratar de empezar a hacer los directos mucho más temprano. O para darle más horitas a los directos. O sea, una horita más al directo. Va a quitar este raco. Pero el domingo nadie entra entonces. Entonces, ¿qué? Se me cayó la paloma. Ah, puta. Bueno, el caso es que se cambió para el lunes. Y se descansa el domingo. Ay, carajo. Ay, carajo. ¿Qué otra habilidad le puedo meter a esto? Es que ya le metí todas las habilidades a este hijo de madre. Mi armadura tengo la nivel 5, que es la más alta. Cuerpo de gel, ¿y esto qué es? Presionada para activarla. Desata un ataque potente que inflige daño, aturdimiento y derribas a los enemigos cercanos. Presiona el L1 para activar. Activa tras recibir un golpe para recuperar más rápido. Cuenta con el efecto de pasivo de aumentar el tiempo disponible para rechazar un ataque. O sea que le meto este, pero es que me baja. Además de protección dorado. No está mal este, a ver. No sabe, a ver. Prepárate. Este golpe si no lo puedo evitar. Dejé coger pendejamente. Al menos le puedo quitar sangre, no como al anterior. ¿Qué haces? ¿Cómo era para activar ese maldito poder único? Este. Presionarle uno. Pues estoy presionándole uno. Había una que yo tenía, pues que me acuerdo cuál era. Aquí me da esta derraca que no me gusta. Y pongamos. Había una que tenía harto.
Vamos a esto, hijo de mamá. Me quita en ese ataque. No. ¿Eso es todo, pues? Está muy agresiva, está muy agresiva. Cuánto se debería buscarlas antes de enfrentarme contra este y contra otro, aquí a buscar las armaduras completas. Prepárate. Carajo, lo perdí. Ah, por no pulir. ¿Esa? Ya lo se le tiré. Hace rodante, la vieja. No. Y si me quedo quieto, esperar que la vieja me llegue. Esa es la otra, no moverme tanto. Prepárate. Carajo, ese golpe sí no. Hasta yo lo sentí, hermano. Hermano. Mierda. Ah. Los golpes llenos me totean feo. Siento que como que me le falta más poder a las espadas y al hacha, no sé. Puta, me tira todos los ataques. No, si me quedo quieta la vieja marica me abrocha peor. Sí, pero si no tengo la furia. Porque con la furia puedo recuperar sangre cuando le pego. Prepárate.
esta no alcanza a quitar. Estoy acá concentrado. Yo pensé que te habías dormido. Me imagino que José ya se durmió. Ah, bueno. Pero yo... Putos ataques. Este sí me toca quedarme quieto y esperarla. Con el escudo. Estamos aquí. Yo estoy concentrado. Estoy concentrado mirando cómo le puedo quitar. Dani, me imagino que también se durmió porque tampoco he vuelto a escribir. No sé. Yo estoy aquí mirando. Hasta yo lo sentí, hermano. Pero ¿cómo la esquivo entonces? ¿Pero qué? No la logré coger. Esto es todo un desastre. Ahí está Dani, sí. Tuviera la furia, bueno, aquí le puedo quitar la mitad. Tuviera la furia, le quito la otra mitad. O al menos una cuarta parte, solo me quedan dos cuadros. Me va a tocar ir, mirar dónde encuentro furia y volver. No como los más sabios. Atreus, sígueme. Pero en dónde la puedo encontrar, me toca mirar en los otros mundos. Voy a mirar saliendo de acá, ok. Vean de los dragoncitos, yo creo que todo eso te sirve a ti. Me falta es meterle más caña a las armas. Al menos llegar a nivel 5 en las espadas, pero para llegar a nivel 5 me toca contra ir a cumplir los 17 retos de Helheim. De Helheim no, sino de Muspelheim, esa marica, ¿cómo se llama esa vaina? El reino de fuego. Son 17, 17 retos que hay que cumplir. Por eso. Y vamos a hacerlo de los dragones también te dan cosas. A ver, ¿dónde hay dragones acá? Pues dragones creo que es en los 9, ¿no? Donde tú fuiste ahorita. Sí, ahí está el dragón al lado. Entonces vamos a bajar. Que ahí está la puerta. Me toca ir al reino de los 9. Libera el dragón, José. Raquel. Sí, porque bueno, esta tiene un golpe que me quita una cuarta parte de la vida. Que es cuando se le va y manda el que y manda todo el y manda el choque de luz. No es como la cabrona de la hermana, que la cabrona si tiene ese bastón, me manda un choque de luz, me quita la mitad de la barra. También me quita solo una cuarta parte. Además ya van a hacer las 12, faltan 20 minutos, yo creo que vamos a ir a mirar lo del dragón. Hola Isaac. Hola Isaac, ¿cómo vamos? Hola, soy nuevo. Sí, ¿cómo estás Isaac? Hace rato no venías. Estas son tareas, ¿dónde está el maldito dragón? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Dónde fue que yo estuve ahorita? Por Míralo. acá. Arriba. ¿Esto? No, hacia arriba. Estos no son No, dragones. eso no es un dragón. Siempre lo confundo. Vamos acá. Bien, mamá Angie. Ah, bueno. Está bien. Un milagrazo, Isaac, que entras. El ratón entras a los directos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tu escuela? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están las cosas en tu casa? Bueno, si tuviera la cámara no podría hacer lo que está haciendo ahorita, que es estar jugando acostado. Me cansé de la espalda. Entré pues, compadre. Listo, mira dónde es que está el dragón, porque nosotros lo habíamos visto por acá, ¿no? ¿En qué isla? No, ahí no. Ah, hacia allá. Esa es la isla de allá, ¿cierto? Sí, hacia allá. Es decir, al lado, pero hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Toca bajarla más todavía. Pues ya había medio abandonado un poco Twitch, por eso no he entrado. He estado más con el Bosquan. Ah, bueno, está bien. Está con el esbozo, Juan. Vamos otra vez esta vaina. Por eso pues, no entré. Ah, bueno. Ahora estás dando duro a la consola, está bien. Pero imagino que no te quedó los estudios, ¿no? Vamos por lanzar por acá, qué mamada. Que no sé, no me acuerdo si por el lado de la isla de allá tengo salida. Sé que queda hacia ese lado, pero yo tampoco me acuerdo. Se va hacia el lado de allá, ¿cierto? Y es que apenas me conseguí el Gears 4. Ah, yo tengo una idea de jugar ese, Ya lo el siento. Diablo War, Gear War, esa mierda de juego. Tengo que llegar a esta isla, la isla de allá. Entonces te tocas como que abajo. Pero me toca, sí, me toca, y me toca atravesar, ah, ya sé cuál es este. Me toca atravesar por debajo del que, de las estas, ¿no? Por debajo de las barcas. No, ¿será que tienes que ir allá y allá hay un cosito, Sí, no, es que igual acá hay un barco. no, sí, pero hay tierrita donde puedes dejar la barca. Tierrita. Tierrita. A ver.
Hasta que atrás. Te tengas que meter por ahí. Sí, no me toca meterme por acá. Bien, dejamos una historia a la mitad, ¿no es así? Odín invitó a Barranco de Fagnir, sí, un barranco. Y emborrachó al ingenuo gigante para diversión de la corte. Yo estaba ahí. Vi como los Aesir se reían mientras Grugnir saltaba sobre su escudo, juraba matarlos a todos y llevarse a las mujeres a Jotunheim. Hasta que apareció Thor. ¿Se rió? Oh, no. Thor echó un vistazo al borracho bufón de piedra y le golpeó tan fuerte en la cabeza con Mjolnir que este todavía sigue teniendo pedazos de Grugnir a día de hoy. Más tarde continuamos. Por eso le decía que streameara para echarnos unas partidas. No la tengo. Él no la tiene. No la tengo. Y pues la única, el único juego que me interesa de Xbox es el Gear. Y para comprar una consola solo por un juego, como que no. O sea, no. De aquí ya estuve. Pero hay cosas todavía, no cogí esto. Dormir. ¿Quién? Jesús. Ah, Jesús, sí, Jesús viene a dar vueltica y sale y se va. Es todo chistoso. Ah, sí. Pero yo no fui a mirar el dragón. Después de todo, es una. Yo aquí me aculillé, sí, no, yo aquí me aculillé, no fui a mirar el dragón. Ay, sí, ¿viste la vez? ¿Cuál la vez no es? Es un pajarraco normal. Sí, cuervos, pero no. No, tú lo ves por ahí, no. Por ahí lo escuché. No, sí, se escucha, pero es que hay muchos cuervos. Aquí estás el dragón de el enano ese que se convirtió en dragón. ¿El que está dormido? Sí, que por avariento se convirtió en dragón. No está el hijo de madre por acá. Cuervito pendejo. Subiendo de furia. Ya que voy peleando, voy subiendo. Tratar de no botarla ahí porque sí. Ah, aquí fue donde encontré el cincel. Sí, el anillo ese, ¿no? Pero ya no me acuerdo si fue en el de nosotros o fue en este. Ah, sí, fue en este porque ya las abrimos todas. Mirando. Sino aquí ya estuvimos. Entonces vamos a mirar
Pero me sirvió para subir un poquito de furia. Eso es lo que yo quiero subir, berraca, no, raca furia. Sí. Ahí hay vida, pero tengo vida, creo. Esto es una gema roja. No es para subir del todo la furia. ¿No hay otra subida de algún otro lado? Vámonos a ver, yo miro una vaina. Aquí no hay nada. Yo he encontrado ese dragón, es el del enano, pero no me acuerdo ya dónde lo carajo lo encontré. Cuando recuperen la piedra, tengan mucho cuidado con ella. Después de todo, es una reliquia valiosísima. Ah, sí, sí, pase. Pero aquí no puedo hacer nada. Faltan cosas para mejorar esto. Mejorado al máximo, listo. Ya mejoramos al máximo las estas, las vainas de Atreus. Ya puede lanzar más flechas el chino pelotudo este. Voy a tener por donde tú me dijiste, a ver. Sí, no, tiene que ir a un lado para no poderse subir, eso sí es de ahí. Son piedritas. A ver. Es que por ahí se sale, creo, porque por acá no se puede ver. Aquí es un hueco. ¿O hay otro camino? Mimi, no hay nada. ¿Podrías terminar la historia que comenzaste? Claro que sí. ¿Por dónde iba? Ah, el martillo de Thor partió en pedazos la cabeza de piedra de Hrungnir. Thor se sobresaltó tanto por el montón de rocas que ni siquiera se dio cuenta de mi que madre está allá, mira. Se desmoronaba sobre él con un crujido tremendo. Y una vez más, vuelven a resonar las carcajadas. No, no me deja salir. ¿Qué por un historia tan horrible, Mimi? Nada que ver con las que me contaba madre. Tómalo como una lección. Toca mirar si es por este lado, a ver. Rara vez es tan bonita por este lado. Sí, sí, sí. Por ahí. Podríamos anclar el bote. Ahí, mira. ¿Ves? Mm. Pero primero voy al fondo a ver qué hay. Cavernas olvidadas. Ya no he estado por acá porque por acá no. Mis bienes están bajo el agua. Mis hombres se ahogaron. Aún así, sus cuerpos siguen recorriendo las playas. Caminantes de Hel están por todas estas tierras. Era su capitán. Murieron por mi culpa. Estas abominaciones mancillan sus memorias. Encontraré una forma para poder liberarlos de su tortura. Estoy decidido. Listo. Una tempestad. Otra tarea. Mis tres naves a lo largo del lago. No sé qué hice para molestar a Thor, pero su sentencia fue rápida y brutal. Sí, es que ese Thor es una agonía.
No es como lo pintan en qué en sí, hay un cofre. No es como lo pintan en. Mira, ahí hay otra puerta. ¡Ay, el lobito! Este hijo de su riata está más grande. Ah, pero un solo sopapo lo pele. ¿A los dos? Sí. Y aquí hay un mapa. Niño, por aquí. Niño. Marvel. Esa mamada. Dice bye. Chao, Isaac, cuídate. Gracias por haber entrado, amén. Nos vemos en el siguiente live. Listo. Para que viene a su vida. Bye, Isaac. Que te vaya bonito mañana. Hace mucho que desistí de buscar yo. Ah, es que esta es una la bajada. Ya, es la salida, mejor dicho. Por liderar una tripulación tan leal. ¿Ya abriste esa puerta? Lo hace la cerrada automática. Entonces súbete por ahí. Sí, porque ya por aquí no hay más cosas. Pues que ya no. Mira, ¿ya miraste por detrás? Pero ¿por qué me dices cuando ya me subo? No, no hay nada. Después de que van barriles. Cajita. Cuando me vuelvo a la cof, me acuerdas. Allá hay otra. Qué cosito. Huesos. Me falta un hueso. A tu madre. ¿Qué te faltó por decirle? Creo que solo quiero saber si está bien. Está muerta, niño. Lo sé, yo. Digamos. Tú no lo entiendes. Y tú tampoco. Pero está como muerto, ¿no? Que no, ni reacciona ni nada. ¿Adquirió qué? Símbolo de determinado. Wow, buen hallazgo. Barco abandonado. Y me faltaba uno y termino. ¿Qué dice ahí? ¿Lágrima de quién? ¿Ese dragón está muerto? Dice Dani, el dragón ZZ es propiedad de José. Sí. Ahí tienes algo que hacer con ese dragón. Pues está morido. Está difunteado el dragón. Pero aquí hay otro obseso, mira. Sí. Otro pedazo de la esta. Toca mirar cómo llego hasta allá. Ah, pues por aquí. A ver. Creo que es el último. No perdemos nada, ¿verdad? Bien. Este ya es el último coso para leer. Ahí, mira, hay cositas. Mierda. Sí. Ah, cabrón. Ah.
toca ir con la furia al tope con la vieja. No usarla porque si la uso, pailas. Listo. Oye, debo hablarte. ¿Qué pasa? Llegué a este lago con un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación. Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor. No podemos deshacer tus errores, espíritu. Eso lo sé. Pero temo por mi capitán y mi tripulación. Creo que siguen bajo el agua. ¿Los encontrarías por mí? ¿Puedes ofrecernos algo a cambio? Tengo poco que ofrecer. Vaya, no sé. ¡Momento! Morí con una valiosa reliquia familiar. Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación. ¡Hecho! Gracias. ¿Otra cosa? Estás aprendiendo. Remanente corrupto. ¿Qué? Corrupto. Asuntos pendientes. No, por completado, listo. Pero nunca fue mi asunto. Y tampoco debería ser el tuyo. Coge, coge. ¿No nos importa que todo a nuestro alrededor esté muriendo? Lo único que nos importa es llegar a casa. ¿En serio? No hay más vaina, ¿no? ¿Por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que hallamos mejoran nuestro equipo. Ah, mira, ahí hay una caja. Si nos desviamos del camino, es solo para prepararnos para el viaje. Sí, están las eléctricas, estas maricas, pero solo hay dos. Hasta la furia. Hasta yo lo sentí, hermano. ¡Broma! ¡Listo, padre! Fue tan breve, pero al menos no me dejé quebrar. A ver, son tres letras y tenemos solo dos vasijas. Ah, la otra está acá. Ah, el puto cuervo está arriba. A ver, ¿dónde está la otra cosita? Ya con eso llenas la furia. Sí, ya tengo la furia llena. Allá arriba hay otro portal. Ni nada, lo liberamos. Pero, lástima, ese dragoncito está muerto. Qué pecado. Pero ahí hay algo que tienes que hacer. Pobre dragoncito. Pobre dragoncito. ¿Dónde está la otra? Espera, chino, porque es que estoy buscando la otra cosa de estas. Ahí está. ¿Está la baja dónde? Yo creo que están ahí las tres. Solo veo dos. Mira, ah, mira, las ahí tres. Ahí están las tres. Entonces... Tienes que darle a una... Sí. Ahí, así. Pero a lo mejor es de acá, desde este punto. No, por favor, que soy la esposa. Soy la esposa, la he hecho así. Una vina así y la hice lo más de bien. Ojalá madre estuviera aquí.
Creo que estás muy cerca, ¿no? Y esa. ¡Ah, puta! Esa. ¡Ah! Puta. No, es que te quedó de otro lado. La de arriba. La C es la arriba, la N es la de abajo, la R es la mitad. Qué mamada con esto. Sí, pero le pegué. Ah, la R. Ya, por fin se abrió. El chimbero, así fue chiviripa. Manzana, uy, por fin. Ah, pero le faltan dos. Bueno, entonces ya está esto aquí. Ahí tienes para subir. Esa es para la bajada, ¿sí? La bajada, ¿no? Sí. Esa es la bajada. Hay otra para subir al otro lado allá. Esa es la cadena. Aquí ni para subir allá. Me tocas por la cadena, ¿no? Sí. Y estás ahí arriba. ¿Cómo le llego allá? Debe haber una vaina para subir allá. Que toca subir hasta allá. ¿Por qué lado? Sí, baja la mirada. Espérate un momentico. Mira, ahí. Eso es para bajar acá como de correr. Por eso, baja ahí. Y brinco acá. Ajá. Pero solo no. Para bajar. Espérate. Solo sirve para bajar nomás. Por donde entré. Ah, recuérdenme los dos cuotas, ¿no? Sí, pero ahorita. Cuando ya me vaya a ir del todo. Porque puedo bajar y puedo dar la vuelta y volver a subir. Debe haber una forma. Debe ser una entrada o debe haber una tirolesa, alguna maricada por no poder bajar hasta allá. Ir hasta allá. A no ser que la entrada sea por otro lado. A no ser que tenga algo que ver con el dragón, pero... Mira por el agua a ver si es que hay ahí una entrada o algo. No. Pero cómo miro por el agua si no... Pues ahí está el agua, pues mira. ¿A la cascada? Sí. No creo, ya quiero saber por dónde es. No, no hay marcas amarillas para poder subir. Desde que no haya marcas... No, pero como a veces hay huecos. Descansar.
otra entrada de agua. Hay que decir que esta isla berraca le da la vuelta. ¿Qué le dirías a mamá? Nada. ¿Nada? No me queda nada que decirle. ¿Qué tal contarle todo lo que hemos hecho? El hombre que fue a casa, la charla con la serpiente del mundo. Hemos hecho muchas cosas increíbles. Quiero contarle todo eso. Ay, creo que aquí es donde están los dos malditos lobos. ¿Qué más le dirías? Le diría que estamos bien. Que no se preocupe por nosotros. No hay cómo subir. Atreus, yo, sabes que yo también extraño. No hay plataforma. Pensé que sabía muy poco. Y no hay cómo subir acá. No hay cómo subir. Arriba no hay nada para abajo. No. Entonces da la vuelta. Mira, allá hay una nueva. Vaya, es como si hubiera toda una ciudad bajo el agua. Sí, muchacho, una ciudad olvidada. ¿Cómo se llamaba? Pues lo olvidé. ¿Quieres detenerte aquí? Mapa actualizado, nuevo muelle encontrado. Las putas muelles de acá. Ahí cogiste lo que había en amarillo. Sí, ya lo cogí. Mira, puto cuervo. Ah, esa lo encontramos nosotros ayer. Ayer antier en el de nosotros. Sí, este es el de los. Este es el de los hijos de madres los. Eso es una galleta para matar. 20, me faltan 31. Peca, me dio pesar del dragoncito. Menos un freak por aquí que hay. Ofre. Carajo. ¿Vas a estar bien? No. Puta, sí, me pues igual que me quedaran a mí también. Solo son lo más mamón para matar. Creo que son nivel 6. Empecemos con. Bueno, el Draculín me los distrae, ¿no? Pelaron los desgraciados. ¡Uy! ¡Se mata! Si no quiero utilizar la furia. No quiero utilizar la furia. Pero me va a tocar. Me ha tocado utilizar la furia, después voy a recargar. Necesito sacar ese poder que hay ahí. Para otro lado, menso.
No, vamos a para el otro lado. Aquí vamos. Todo. Sí. Y el otro. El otro se cayó. Y aquí sacó el polvito. Todo por un polvo. Llevo 5 y son 18 grietas. Y el otro marica se cayó. Bueno. Tengo que ir a enfrentarme contra monstruos de gel para poder. Mapa actualizado. ¿Dónde estamos acá? Y aquí está. Esta sí no la he visto yo. ¡Ay! Que si no ya recargó. No te recargue antes de agarrarme con tal hijo de madre. Suba rápido, recargue papá. ¿Cómo sabes para recargar? Ahí está, hay un triangulito y va subiendo una línea. Un triangulito en un rombo y va subiendo. No, mija, ¿ya lo vio? ¿Cuál es el rombo? No, el rombo que está al lado de las flechas. Ya te tenías de subir. Me estoy a cargo. Ah, ya. Ataque, huevón. Puta, no, la cuida no sirve para nada. Es como esquivar, atacar, sí. esquivar, atacar. Mierda. Puta, pero ¿por qué no los trago completos? Sí lo tiene, pero este hijo madre no, lo puto es que uno. Puta. Ya. Nuestros enemigos son fuertes. No, activé la puerta, no. Activa la puerta. Ahora que le da la atlética. Otro nombre. Olrun. ¿Por qué runas arcanas? ¿Será que debemos encontrar algo en Muspelheim y Niflheim? Sí, te queda Muspelheim y a Niflheim. Te queda esos dos. Solo se prende un brasero. Ah, ahí están los dos. Por ahí fue donde yo entré, ¿no?
piedra que hay para romper por ese lado. Arriba, arriba, ¿te acuerdas que vimos que había algo arriba, arriba de eso? No, no hay nada. Nada, ni tan nada. Están calladitos los mucharejos. ¿Y al lado no tienes que romper nada? No, eso no se puede romper. No hay vasijas ni nada. Pues que se pueden romper, son unas piedras que se ven como doradito por encima. Y eso no tienen doradito. Yo pensé fue el dragoncito que está allá. ¿Será que no hay alguna forma de revivirlo? No creo, no. No, está muerto. El dragón está muerto. No, pero liberarlo, es decir, de que se... Fíjale, no creo. No, pues... Yo solo observo. Estoy viendo. Tan juiciosos, tan juiciosos, en serio, todos juiciositos. Está mejor todavía. Yo no los conozco, que los compren. Está mejor todavía. Ya hay cosita. Eso es como que una fogata. ¿Te acuerdas que nosotros ya la habíamos visto? Yo otra vez me tocó, me voy a recargar la hijue madre furia. Ay, hay otro portal, pero es como era. Es que aquí es donde no puedo entrar. Pero no te vayas hasta por allá. No, es que sí, no sé, equivocado. No, es que no sé cómo, dónde atracar. Ay, la leyenda de un gigante vergón. Dice Bergelmir. Se veía más alegre que el resto, en su mayor parte. Comienza. Mira, es que no hay dónde atracar. Al fin, una historia. Así tú me señales, pues que no hay dónde atracar. Si Ine, el primer gigante, acabó muerto a mano. Ay, gorda, pero si no hay dónde atracar. Qué cosa tan jodida contigo. Las tripas sí, mágicas está eso ahí. El único, sí, pero es que no llega hasta allá. Que amenazó con inundar a toda la creación. ¿Sabes qué? Mejor te la ¿Te acuerdas que esa maldita puerta de allá está trabada? Pues estoy avanzada en los... Ah, no, sí, en el otro. Ya fue de los... Ah, bien. Sí, buena. Hijo de su riata. Ay, piedrita. Apuesta el buco. Uy, no, se salió. Esas joyitas azules. No, son los pasos allá, mira. No. No había tratado y no he podido. Vamos a matar a este hijo de su casa. ¡Juan! Buena, ese perro. A ver, le agrandaron la jeta. Mira, vamos a tratar. Ah, pues claro. Atrás. No había nadie, ¿no? Sí, es que no. Y... Ah, pero espera, también era por las otras. No. No pasa nada. No. Arriba. Ya. Se acabó. Bueno, subí algo, al menos subí un poquito de furia. Allá hay... Cosito. Ahí hay para romper. Ahí está el cosito para... Sí, no, sí, ya la había entrado yo la vez pasada, pero... Ah, aquí hay otra puerta. Sí, hay puerta. Pero tú eres, si haces primero la de la cajita. La cajita, sí, su... Pues que aquí solo hay una caja. Sí, no hay más. No hay valquiria ni nada, mejor es una caja. Que ya las cuatro valquirias ya las encontré. De acá. Creo que es una en Muspelheim, la otra es en Nilheim. Y... Quedan otras tres, pero no me acuerdo dónde es que están.
A ver. Está cerrada. Pero le puedes disparar, ¿no? Sí. Y todo tiro allá. Ajá, listo. Eso, pero que llegue hasta allá, papá. Ahí hay otra. Lo que no me acuerdo dónde están las barracas para las estas. Ah, ya hay una. Ahí hay otra azul. Es para el otro puente. Allá arriba hay otra. Es para otro puente. ¿Te acuerdas que aquí hay una maricada que no podía destruir? Eso que está allá. Y para las cajas. No, te faltó esa cosita. Y la otra cayó por allá. Cayó arriba, creo. Me toca tirarla esta. Tienes que subir al niño. No, el niño no se sube por acá. Tiene que salir ahí rojo, el círculo, pero no sale. No, es que está la de la caja. Ahí está la cadena. Esa es la cadena. Esa es la cadena que tengo que lanzar. Pero para poder bajar. Cójala, papá. Hay enemigo. Pero metas el chino porque si no se... Solo está esta ya. Ay, es que gana el chino, hombre, se abusivo. Lo cogió las huevas. ¡Ah! Esa no la habíamos visto, esa muerte es nueva. Ahí hay más cajas, ahí hay otra caja. Antes de que abras ahí. ¿Dónde? Ah, sí, ahí al fondo. Okay. Ahí hay otra. Ah, pensé que era un pájaro, ya le iba ahí a cascar. Okay. El puente de arriba. Ajá. Sí, abre ahí, a ver qué. A ver qué me sale, qué bicho raro me sale acá. Ah, no, no me sale ningún bicho. Bueno, vale, mal. Polvo de reinos, ¿cuánto llevo? 6 de 18. Gracias, abrí ahora acá. Sí, puedes abrir eso. Queda otra vez para volver a subir acá. Sí, pero entonces. Mira, revisa ya. Ah, a ver si puedo abrirla acá. No, no me dejó porque había un enemigo. Mientras hay enemigos no me dejan abrir nada. A ver, aquí no hay nada. Aquí tampoco. No, ya ahí abriste. Ahí ya abrí ya, ese es el puente. Ajá. Entonces... Ahora sí entro por la puerta. Puedo cruzar por acá, pero no. Entonces sí puedo cruzar por este lado y nada más. No, no hay como cruzar allá. No. Les da la misma, o sea, no. Ya, esto es para esa puerta, por eso. Entonces entras por la puerta que te abrieron. Eso es para abrir la caja. Ay, te abrieron esta también. Sí, esa no fue la que yo abrí. Ahora para subir hasta allá. Sube. Sube. ¿Por dónde subo? Ah, por la acá. Cadena. No, aquí hay otra subiendo, no la había visto. Ahora baja eso.
ahora ve hacia el otro lado, a ver qué hay. O sea, no se devolvió, pero se quedó ahí. Es para la caja, ¿no? Muérase. Hay uno atrás. Ahora sigue ese pendejo por ahí, jodiendo. Que se baje, papá. Aquí falta un cristal. Debe estar cerca el maldito cristal porque falta por ahí. ¿Por dónde se bajó el otro? Mira a ver si voy por ese lado. No, ahí no. Ah, y hay una R. Ah, es de romper, menos mal. Entonces acá buscarlas, que son de romper. Ah. Son unas terapias para buscar eso. Toca subir hasta allá, imagínate. Sí, por donde venía. Espérate, espérate, que usted me está diciendo que eche un guisazo fuera por acá. ¿A dónde, pelado? Pues sí, acá, mijo, pero. Por ahí era que te dejé que bajar. Te subiste, pero te bajas. No, igual no. ¿Esa es una letra? No, una piedra. Pero se marca. Una ah, esa es la piedra que tú me dices que se me puede romper. Falta la N y la K. Si es para romper, deben estar por acá cerquita las culeras. No las veo. Bueno, entonces sigamos. Hola, chica, la chica Friki. Dice, no, Friki. ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese God War? Bien, bien, bien. Pues ya la misión principal ha terminado. Ah, bienvenida a la familia Snake. Bienvenida al canal. No te dañe. Pues estamos ya terminando la misión principal. Estamos haciendo misiones secundarias. Estamos yendo por las Valquirias. Allá hay un... ¿Un qué? ¿Un pajarraco? Pues está muy al fondo. No, eso no es un pajarraco. ¿Y tú qué tal? Cuéntanos de dónde eres, chica. A ver. No, ya ahí, ya estuviste. Sí, pero no, no hay cómo subir por acá. Debe haber otra entrada. Sí. Es que tienes que buscar el cristal para hacer el túnel para la subida. A mí se me hace que el cristal es el donde... ¿El que está ahí? Gracias, sí, qué buena onda. No, no, gracias a ti que entras aquí a este humilde canal. Pero chévere, chévere. A ver, volvemos a salir por acá por la caja. Y miramos ese. No, que no creo que lo pueda bajar. ¿Qué? Este cristal está reenterrado. ¿Para qué con eso? No. De México, nosotros somos de Colombia. Bienvenida. No veo otra subida. ¿De qué parte de México eres? Ah, mira el cristal. Yo creo que puedo quitar este, sí. Hola, Dani. Soy de México. Ah, ya se puso. Suena en Colombia. Acércate. Ya se puso hot el Dani. Paisano. Listo, ya tenemos el cristal. Pero no es por acá.
¿Cómo era? No, era por la puerta, lado, ¿no? Por esta puerta. Simplemente te tienes que bajar. Por aquí. No, no, por aquí no es. Hacia allá. Hacia allá. Te va. ¿Dónde está el cangrejo? De Guadalajara. Un saludo y un abrazo a todos los de Guadalajara. Dani dice que what. What es qué. Listo, ahí está el otro puente. ¿Ya lo abriste? Sí, ya. Ahora sí. Ah, me dañó la carrera, sí, con mamá. Ah, muy bien. Esta isla está grande. Ah, pensé que era un ojo de Odín, ya lo iba a pelar. ¿Cierto que no había nada más? No, no había nada más por ahí. No. Mira ahí, por ahí cerca. Es para allá, para bajar del todo, sí. No, no te vas a bajar. Pasaba a saludar, suerte con el stream, saludos. Bueno, listo, gracias, chica friki. Gracias, gracias. Bienvenido al canal, ¿no? Me di que me dio otra vez la vuelta por el mismo lado. Qué mamá. Pero sí. Entonces no era por ahí, sino era por donde yo decía, vamos a meter unos por acá. Aquí rompe. Hasta luego. Dice Daniel y yo, ay, Daniel, si está, oye, una mujer y ahí sí una vez se le tira. Repunta. Ah. ¿Qué faltan las letras? Se le bota. Lo que falta son las letras, ¿verdad? Sí. Pero ya. La puerta, no. Sí, pero, o sea, volvió al mismo punto. Sí, pero no faltan más cosas para coger. Eso es lo que estoy mirando a ver si hay por acá. Ahora sí, a buscar las letras. Y subir. Te falta subir. Gracias, bye. Porque por aquí hay una subida, ¿no? Mira. Sí. Ahí está marcado. Ajá. Tiene que haber una subida ahí. Chau, chica. Este men. Nadie habla y yo no tenía tema. Acá, mira. Dani, ¿para qué te tenemos? Qué raco, Danielillo. Te pregunto por lo menos si cómo está el clima por allá. Sí, al menos tienes. Hazle charla, muchacho. Ay, fue madre, se te bajó. ¿Qué se me bajó? Los hijos de su rata. Atreus, ayude. Mándelo. Eso. Mándelo. ¿Cuál es? Está, yo estoy mal en la jeta. Tal palo, tal astilla. Esta isla está grande, tiene una mano de pendejadas. Mira, creo que yo vine por acá. No, por no. Acá no vine. Al menos lo hubiera citado para que entre al canal mañana. Vocación. Sí. Ve, yo tampoco caí en cuenta. Ah, la ardilla, no, ardilla pendeja. Yo la he visto, no, yo la he visto y el poder es todo pendejo. Él saca una ardilla, mira. ¿Y es para que esté con otro idioma o qué? No.
Realmente se. Es el que le deja la vida a este man. Ah, pues entonces sí sirve. Se mamó el Raquel. Se despertó el bot. Sí. Dejémosla ahí ya actualizada y cuando la requiera entonces la saco a la ardilla. Bueno, abre ahí. Tienes que subir una de las piedritas. Necesito de subir la roca. No sé que encuentre una por acá, pero creo que solo está esa. Pero José, no, no. Topo fundo. Sí, ya está dormido. Ya está en el quinto sueño. Ya está en el quinto sueño. Muchacho loco. Vamos a mirar a ver. De por acá. Vamos a por el cristal, ¿no? Por esa misma. A ver acá. A ver, un momento, ¿y cómo hago para brincar aquí con el cristal? No puedo. Entonces el cristal no lo puedo quitar de ahí. ¿Y no le has disparado? Sí, ya le disparé. No. A no ser que te subas por otro lado. A ver, atínele. Pues este camino es este de acá. Sí, pero este camino estaba con el... Ahí hay unos cristalitos. Sí, pero abajo ya le dice, fue que le pegué para ese cristal. Es que esos cristales no sé para qué putas son. Ah, tan pendejo, me puedo ir corriendo, claro. Por toda la esa necesidad. De romperlo. De rom sí. De, o sea, quito el este y me voy por acá, por todos los puentes. Exacto. Porque ese no vi para. Ahí. Gente, es que va mal puesto. Sí, ese no había abierto nada. No. Bueno, ahí compensamos lo de ayer. Lo que más me gusta es la corrida. ¿Qué has decidido sobre la qué? La laptop, Raquel. Sí, yo me di cuenta porque ahí en la esquina ya aparece cuando habla. Sí, yo sé, pero como estoy pendiente de eso, no miro nada más. Sí, yo sé. A ver, ya la disparé, casi se abrió nada. Que se activó. Abre, rompe ahí arriba. Que se activó, ¿no viste? No. Todavía no fui a averiguar nada. Averiguarla, por ahí salió tu hija. Pero no te devuelvas otra vez por ese lado. No, siempre iba a mirar qué fue lo que se activó. Real. Ay, ay, ay. Ah, oh, no, eso es una N, pero el de este. No. No encuentro nada así como para hacer la bajada. Ahí hay otra. Salí perdona, calvo. Aquí es para bajarme, ¿no? Sí.
sé por dónde venir. Y este no activó nada. No hay cómo subir. Ah, hay otro cristal acá. Es que son como como lámparas. Pero no hacen nada. Y no encuentro las letras tampoco. Pero más chistoso. Son lámparas. Ah, para poder sacar esto. Ah, y ahora que bicho salió. Vienen enemigos. Me toca mirar. Espera, ¿qué? Nivel 8. ¡Puta madre! Hermano, levántate, hermano. ¡Ah! Bueno, ya sé que tengo que deshacerme primero que tiene la barra morada, que es el más mamón para matar. Estaba por ir revoloteando, ¿cierto? ¡Cumbo raro! Siete y 18 grietas. Bueno, todo para una grieta. Bueno, las grietas, esta grieta de acá ya está. Entonces falta ir a mirarlo de la K. Creo que voy a buscar las letras de la K. Tú que tienes buen ojo. Las letras siempre están cerca de la caja. Entonces. Están como así, ¿cierto? Sí, está para romper. ¿Viste la vuelta? Sí, qué menso. Tarado. Bueno, ahora miremos a ver dónde están las berracas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, un cosito. Que no creo que... Ah, se desplumó. No era. Sorry. El chino, marica, ¿cómo llegó allá? Pues dio la vuelta, Germán.
Ahí había algo ahí. Oh. Sí, para subir. Ya. No, madre, es mago. Ya había bajado y dio la vuelta cuando yo bajé. ¿Dónde están? A ver. Magu. Creo que esa me la encontré de chepa. Tengo que estar por los dos lados. Atreus, aquí. A ver. A ver si eso ahora se encuentra así. Está en las matas, ¿no? Sí, a veces por ahí la encontré así, apuntando así. Atrás de la caja no hay nada, ¿no? Otras eléctricas. Marica, las colocaron donde no se veían. Adentro de eso no hay ninguna letra. No. Bueno, vamos a ir hasta la una y vamos a dejar hasta acá, bueno, muchachos. Ya le hemos dado mucho hoy. Hablo jueguillo. Porque es que no veo así más letras por acá. Están como ocultas en las piedras o... Ok. Ay, mira, ahí está la N. El que ojo el de esta vieja. La otra está por acá entonces. Que ojo, para algunas cosas sí ve y para otras cosas no ve nada. Si están cerca a la RK caja. Y mira hacia arriba. Oye, mira hacia arriba. Escucha. No. Ahí estuvo la N. Estamos buscando la C. ¿Dónde está la C? Me raca eléctrica. Tampoco. La chica sí tiene. Esa hoy no salió. Ojos de halcón. Sí, tiene una. Ah, ya la pillé. Creo que es esta, ¿no? Ah, no. No. No, no es. Pensé que era la maldita sí. Va a estar arriba. Porque una estaba cerca la caja, otra un poquito más arriba. O sea, tiene que estar arribita, bro.
No la veo. Maldito, ¿dónde las colocaron? Sube. Estamos detrás de la caja, ¿no? Sí. Mira hacia arriba. Data. Y eso porque me la vimos. Qué mamada con esas letras. Lo ponen realmente a buscar a uno. Completamente a ver. Vamos, como desde arriba. Yo vi una cosa así. Si te ves ahí, no sé qué está allá. No, yo dije en la punta. Pero no. La atalaya. Esas maricas parecen cosas que fueran de letras. Ni carajo, ¿dónde estará la hija madre eléctrica que hace falta? Bueno, muchachos, bueno, parce, decimos ellas del chat, lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. Recuerden que mañana que es miércoles. Sí, mañana es miércoles. Hoy es miércoles, el directo es a las 10 de la noche, ¿no? Recuerden que son miércoles y jueves a las 10 de la noche, el resto de días a las 9, a excepción del domingo, que el domingo descansamos. Bueno, entonces, parce, decimos ellas del chat, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a la gente nueva que entró. Muchas gracias a todos y pues entonces nos estaremos viendo el día de mañana. Se me cuidan y... Espérate. Y como siempre les decimos, si tienen televisor, ahí se ven. Chao, muchachos. Chicos. Se cuidan. Que Dios los bendiga. Chao. Que duerman. Mañana chao. Es un día. Sí. Chao. Un mes de un año. Ok.